cage. It's like a cage wrapped around my brain. You seem to have the key. Tucked away, but made a save. No se oye ahora. Muy buenas, chavales, ¿cómo estamos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo directo. Esto había fallado, me había fallado el micro, he tenido que dar al botón otra vez. Y vamos a seguir con la partida, chicos, vamos a seguir dándole caña. Estamos bien, estamos bien. Tengo muchas cosas pendientes por ahí, de trabajo, digo, eso es lo malo. Pero por lo demás, bien, por lo demás, bien. Ya se oye, ¿eh? Ya se oye. No me digáis que no. Ahora sí, vale. Bienvenido, Cristian, Fenrir, Kuroneko y Pepeillo y todos los que vais entrando, podéis depositar vuestro dedito para arriba. ¿Cómo que se oye doble? ¿En serio? No puede ser. No puede ser. Espera. No, no se oye doble. Me está tomando el pelo. No jodas. Se oye doble, ¿en serio? Ahora en serio, ¿eh? Ahora en serio. No. Se oye doble, perraco. Se oye bien. O por lo menos no me marca a mí eso, si no ha fallado algo más. Escucho bien normal. Refresca la página, Pepeillo, tío. Igual ha pasado algo raro. Esto cada día va peor, ¿eh? No es culpa mía, ya os lo digo. Pues vamos a seguir con la partida donde lo habíamos dejado. Está muy emocionante todo esto. Muy, muy emocionante. Sí, es posible que sea un problema del navegador. YouTube últimamente está reportando muchísimos fallos. Y te lo digo porque me avisa a mí YouTube que está teniendo errores. Me ha pedido disculpas ya por varios errores que está viendo últimamente. Y continuamos en la escuela de Eastbrook. Ya sabéis dónde estamos, ¿no? Y vamos a seguir. ¡Oh! ¡Cabrón! Dos directos. Bueno, gracias, hombre. Eso está muy bien. Claro, ahora hay un usuario menos, ¿no?
Muchas gracias, hombre. Pero mutea uno. No seas bestia. Habla muy bien de ella. Yo la veré cuando esté por terminar, me imagino. Así pillaré un mes de HBO o lo que sea, ya veremos, y me la veré del tirón. Me imagino. Además, todavía no he acabado el juego y quiero acabar primero el juego, evidentemente. No sé lo que me llevará, pero bueno, me dicen que 30, 40 horas. O sea, hay para ratito aquí, ¿eh? Es el tercer directo, que de momento no tiene título, porque cuando lo terminemos veré qué título le pongo, según lo que hayamos hecho, porque no conozco el juego. Pero ahí estamos. Eso sí, tarda el buffer en cargar, ¿eh? Que me decían el otro día, del primer directo, se te ha roto, no funciona. No, 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 está cargando ahí. ¿Veis la ruletita esa? Ya está casi llena. Y si os gustan los directos, chicos, pues qué menos que ese dedito para arriba que no cuesta nada, es gratis, no os cuesta dinero. Y me ayuda bastante. Ya. Tiene que Bueno, haber alguna buah. forma de llegar a la Es que se casa. ve muy bien, ¿eh? Para ser de PlayStation 4, no está mal el título. Vale, ¿y qué hacemos? Tiramos por aquí, ¿no? Al balcón. Vaya, cago en vaya fiera que se echa Eli, ¿eh? Vamos. Saltan como las putas cabras. Todo lleno, macho, siempre, todo lleno. Y es que no puedo fabricar más. Bueno, pues nada. Tenemos que llegar a la calle. Nada, no hay nada, tío. Bueno, tijeras, tijeras, tijeritas. Solo apañé antes de que diera yo el botón y todo, ¿eh? Ah, pero se llega por aquí. Espérate, no. Vale, todo despejado. Sí. No, y Creo por que... llegar. Vale. Nosotros igual Mira hasta esto. llegamos, pero está lejos, hay que saltar con fuerza. Y hasta donde yo entiendo, una chiquita sin las piernas Es la de ellos. como la otra, claro. Está como Pues un que le toro. den. Pues tiene menos Lee la fuerza. carta. Jordan, Isaac nos ha mandado un par de semanas a la emisora de televisión. Hay Scars por la zona. Es por si me echas de menos, Lía. La Maidon, emisora. bienvenido. ¿Crees que seguirá ahí? Habrá que averiguarlo, ¿no? Hostia, como salgan todos esos metroidvanias, primero me arruino y segundo no sé dónde voy a sacar Vale. tanto tiempo porque salen muchos y muy Está buenos, ¿eh? junto a esos edificios altos. De algunos se quejan de que va a ser Por ahí. una copia de otros y que son copias como Crunchworld, que Vale. dicen que es una copia descarada de Hollow Knight, Vamos pero a veo por cosas Lía. interesantes que no tiene Hollow Knight en ese juego. No sé, habrá que verlo. No, no bajéis, no bajes cerda. Vale, gracias. Voy a quedar sin investigar estas partes. El baño, ya sabéis que el baño para mí es muy importante. Siempre hay droga. Me encanta. ¿Y he visto tijeras ahí? Piezas. Todo lleno, macho. Vas a contar a mí como cojones. Lo voy a hacer. Si tengo todo hasta arriba. No cabe más. Ni nada, ¿no? Mira, otra PlayStation 3, ¿eh? Claro, como salió el primero en PlayStation 3, pues ahí. Está guay, ¿eh? Lo de los detalles. Está bastante chulo.
Buenas, Dante. Nildur, ¿qué pasa, tío? El símbolo del amor de Eli y Dina. Evidentemente. Claro que sí, joder. Bienvenido, tío. ¿Estás bien? Sí. Creí que iba a palmarla y... Por cierto, gracias por ayudarme. ¿Cómo no? Le gustas mucho. No te va a tirar a los perros, son ¿eh? Los lobos. Muy armados. Pues sí. ¿Creías que iba a haber tantísimos? Tommy dijo que era posible. ¿Cambia eso algo para ti? No. Nos arruinamos fijo, ¿eh? Había un montón intentando. Y mira que algunas veces pues me dan alguno. Vi a dos. Y aún así, yo me arruino. Creo que había más. Y en cuanto vean que hemos salido de la escuela y matado a sus putos amigos, saldrán en bloque a buscarnos. Y nos van a partir el culo. Pero de buen rollo, ¿eh? No me creo que atacasen tal cual. No son como nosotros. ¿Y si hubiéramos sido refugiados? ¿Y si hubiéramos, no sé, tenido información? Les trae todo sin cuidado. Pedra. Bueno, pues hemos dado la vuelta entera y no veo yo que haya nada por ningún sitio. Ni en los coches, ¿eh? En los coches difícilmente, pero puede aparecer algo en un coche así, de golpe. No veo nada. No hay nada por aquí. Quizás quede algo en estos edificios. Siempre queda algo. Por... Más exploración en los edificios. Me recuerda bastante en ese aspecto a Dying Light. ¿Eh? Mira, otro cromo. Y hemos cogido a Kinnard Esk. Georgina Kinnard. Inteligencia 80, fuerza 40, afiliación Society of Champions. Bueno, pues un cromo más. A ver si los conseguimos todos, ¿eh? Una pieza, ¿eh? Qué ratonada. Luego esto está lleno, todo lo tengo lleno, ¿eh? Todo. Todo lleno. No hay nada más. Mira que yo pensé que me tocaba subir una planta, pero no. ¿Un mapa? Aquí hay sangre, ¿eh? ¿Cómo está esto, amigo? Nina, sangre fresca. Estoy lista. Y ahí se puede subir. Vale, tranquila, no te preocupes. Primero miramos la planta de abajo, que... tranquila. No pasa nada. Y luego ya subimos y eso, ¿eh? Y nos cargamos a quien haga falta. No hay nada. Quiero decir, no hay nada que me valga. Otro baño, pildoritas. Dos puntos, ¿eh? Dos puntos, nada más. Sí, me pinta que me va a gustar más que el uno. De hecho, es lo que te comenté, ¿eh? Pinta. ¿Cuál es el que más ganas te... tengo de jugar? Pues hostia, The Last Fate es uno de ellos. Y el otro, el Seal Song. Eso les tengo muchísimas ganas. Luego hay unos cuantos por ahí muy interesantes, ¿eh? Hijo de puta, hombre. ¿Dónde vas tú? Sí. Mierda. Tijeras. El corazón me va a mil. Y a mí. Un bate.
y bombetas. Cinta. Sí, por lo visto debe ser fácil, por lo que me has dicho. Lo que pasa que, hombre, yo no sé si lo conseguiré ya, porque voy a veces muy rápido. Pero en principio, mira, 6. ¡Rómpelo todo, hombre! Todo hielo. ¿Qué vas a mear? ¿Me dejas mirar? Venga, anda. No seas tímida. Ahora te vas a poner tontorrona. Tímida. Tímida, tontorrona. Lleno. Las balas también, ¿eh? Sí, sí, pero recuerda. No solo Silk Song, sino The Last Fate. Recuerda ese título. Habrá algo en la piscina, ¿eh? Como si lo estuviera viendo. Pero ya que entramos aquí, igual hay algo. Tiene que ser en la maldita piscina, lo verás. Full rules. Reglas de la piscina. Bañarse antes de entrar. No comida y bebida en la piscina. No gafas. No correr. Y bueno, no nadar si... Bueno, si está... No mascotas y no bucear. Aquí esto sí se ve un poco más raro, ¿eh? Bueno, está bien. Hay algo que no entiendo. ¿Por qué nos mataron a ti y a Tommy cuando pudieron? No lo sé. Parece imprudente. Quizás son tontos. Igual son tontos, sí. ¿Qué? Puede que no fuerais lo que estaban buscando. Gestalt también, ¿eh? Nos dejaron en paz. Pero nos pegaron una paliza. El tal Jordan se puso las botas. Sí, ya la jodí. Que no acabaron el trabajo. No importa, la cagaron. Salud, tío. Pues sí. ¿Cómo se llamaba la chica de la nota? ¿La de la emisora? Lía. ¿Era la de... ¿era la de la trenza? No. Lo único que recuerdo de ella es cómo lloraba. La trenza es como un puto hombre. Hijo de puta. Mira esto. Seattle cambió un gobierno de mierda por otro igual. Todos los soldados lobos, bueno, todas las instrucciones de los soldados lobos deben ser seguidas. Fedra, los colaboradores de Fedra, Fedra serán ejecutados. Requiere permiso para salir de la zona, etcétera. Unos cuantos. Pues ya llevo unos años dando por el culo por aquí, ¿eh? Después de que todo se fuera a la mierda con el ejército. La gente debió de pasar mucho miedo. Primero el brote, luego Fedra y los lobos. ¿Cuántos se quedarían y se unirían a los cabrones de los lobos? Buena pregunta. Es un poco como los DDS, eso es cierto. También tiene otros toques a otros juegos. Está muy guapo, ¿eh? Tiene muy buena pinta. Y además con ese toque Souls que tanto nos gusta, por lo cual va a ser una gozada. Yo creo que si lo hacen bien...
Si sale bien, que pinta, tiene una pinta bestial. Va a ser muy disfrutable. Vale, ya sé por dónde se sale. Y por dónde se sube también. La cuestión es explorar los apartamentos por arriba. Tiene que haber algo. Aparte de mierda. De mierda y para un rato, ¿eh? Ahí está para regalar. Sí, sí, mierda, mierda, es lo que hay. Por aquí no hay nada, ¿eh? No hay nada que hacer. Y la cosa es, ¿puedo utilizar eso para meterme en este edificio? Que igual luego no hay nada más que para explorar. No se mueve. ¿Qué dices? ¿Has probado a quitarle el tope? A lo bruto. A ver, con el puto tope, hombre. Mierda. Hecho. ¿Ahora qué harás con eso? Pues subirme ahí, coño. Vuelvo enseguida. Haré guardia. Hay gente que está un poquito mal de la cabeza, pero eso ha pasado toda la vida. Lo que pasa que es que ahora la gente como que tiene un poco más de cojones. Algunos seguro que no tienen pelotas suficientes, pero otros están tan locos que yo creo que serían capaces. Manda cojones como está alguno, ¿eh? Algunos a regular. Tienen que estar los psiquiatras, bueno, felicísimos del dinero que están ganando, pero también a veces alguno flipando y todo, ¿eh? A pesar de ser psiquiatras. Biff, nos robaron ayer por la noche. Fue Jimmy. Espero que actuase solo. Si tenéis algún problema, decídmelo. Tu hijo y tú me importáis mucho. Ahora más que nunca tenemos que cuidarnos unos a otros. Ya hay suficientes criminales gobernando esta ciudad. Jimmy. Ok. ¿Qué de cosas, chaval? ¿Qué es esto? ¿Es una bomba? Oh, está bien hecha. Ok, pues ya puedo generar más cosas, ¿no? Mina trampa. Buah, esas molan, ¿eh? Pues sí, hay gente que amenaza y hay gente que está muy mal del coco. Pero bueno, chicos. Menos mal que no sois vosotros. Vamos a seguir por aquí. Una, dos pastillas. Dos pastillas nada más, ¿eh? Dos puntitos. Vamos a romper esto, que no me quedo yo a gusto si no lo jodo todo. Cago en la hostia. Ahí está. ¿Valió la pena? Sí. Buen botín. Va, creo que no hay más. Siempre va a haber gente que tenga problemas serios. Aún se ven los edificios. Todo lo jodo, Pepeillo. ¿Cómo lo hacemos? Todo. Todo lo que pillo lo jodo. Bueno, eso ha sonado mal. Igual luego la novia me echa la bronca.
Broma, broma. Es increíble lo acotado que está, y aún así lo de vueltas que das para mirarlo todo, ¿eh? Cómo está interconectado para que de forma más o menos puedas ir viendo las cosas que faltan, y puedas ir aprovechando. Míralo. Vale, ahí hay lobos. Vamos a echar un vistacito a lo que queda de aquí. ¡Sube! ¿No puedo subir aquí? Igual esto ya lo habíamos visto. ¡Vamos! Encontraremos el cuerpo y nos lo llevaremos. En ese tejado. Hostia. Una tronquita, ¿eh? Ah, no, que es un tío. O no. Aquí no sabe uno qué sexo son. Sí, es una mujer, creo. Espera aquí. Sí. Sotos andróginos. Los hombres solemos ser más agresivos. Eso está claro, que los hombres somos más agresivos por la testosterona. Hombre, lo sé, que tiene la testosterona baja y se les nota. Pero si tienes la testosterona en rango, solemos ser un poquito más brutos. Eso, peíname los pelillos. No, no, lo he leído, Dante. Lo he leído, pero me he hecho el loco. Tienda limpia. Ahí. ¡Oh, vaya! Cállate. Para siempre. Coño, mira, me dejaba cosas. ¿A qué me ven ahora, por rata? Tijeras. Hostia. Vete a ver qué le pasa. Vale, cúbreme las espaldas. Bueno, si pillamos a este por detrás. Joder, alguien lo ha matado. Claro que sí. ¿Quién coño ha sido? ¿Son Scar? ¡Sorpresa! Voy a llevar contigo. Hasta luego. ¿Está tranquilo esto? ¿Queda alguno? Creo que no. ¿Los hemos violado a todos? Fantástico. Mierda. Fantástico. ¿Reconoces alguno? Lo tengo reservado para PlayStation 5, que sale en físico, para la colección. Sale el 20. Uf, lo que os he comentado, el día 20 lo voy a jugar aquí en directo. Es gigantesca. Los lobos la habrán ocupado. Hasta entonces, pues no había visto nada, ni he visto. Vale, no me he dejado nada aquí.
Muy buenas, Noah. ¿Qué pasa? Verdad, se me fue la olla. Pórtate bien, ¿eh? Se me fue la castaña. Estaba centrado con esto. Bueno, pues finalmente está todo esto más o menos explorado, yo creo. Las cajas fuertes aquí no las he mirado, ¿no? Esto es una lavandería, ¿sí? Pero no hay una mierda. Vale, vale. Pero espérate que voy a mirar aquí qué hay. Mira, traje ese Halloween. Quizá haya algo. ¿Hay algo? Pero píldoras no, ¿no? Cosas de Halloween. Algunas de estas cosas son graciosas. A mí no me molan. Va, tío. Pero es que de lo otro, olvídate. Todo lleno, siempre todo lleno. Mira, muñeco este. Toma. Ni siquiera lo puedo pegar, ¿eh? No me puedo quedar ni a gusto. Todo lleno, no me caben más balas. No parece haber nada, ¿no? Vale. Estamos. Lo de los granos ahí tienen que joder bastante, ¿eh? Qué mal estáis. Claro, puedes ir avanzando a saco o ir revisando todas las zonas, cada esquina, para conseguir algún coleccionable, alguna cartita, píldoras para subir de nivel las habilidades, etc. ¿Que por aquí ya he pasado? Pues creo que sí. Pero también este no puedo meterme por ningún lado, ¿no? Qué mal. Podría estar bien, ¿eh? Joder, ¿de dónde han salido, tronco? En mi opinión, los desertores son lo que... ¿Qué coño importa? Si no quieren estar aquí, pues que no estén. Son unos putos traidores. Al menos con los Scars no te suena. Beh. Como ya he dicho, ¿qué coño importa? Venga, uno para cada. Chaval, ¿os ha gustado? ¿Os ha gustado? Lo iba a agarrar, pero al final me arrepentí, le di un ostión en toda la cara. Así. ¿Alguno más? Aún no. ¿Cómo vamos a pillar a Lía a solas? Esta ZC está plagada. Nos vale con hablar con ella un minuto. ¿Vas a hacer que hable?
Si me obliga. Quizá por ahí abajo. Ya. Por miedo a la maldición. Tengo que entrar ahí. Echemos un vistazo. Habrá que dar la vuelta entera. De todas formas, el mapa... No, el mapa no. ¿Cuántas pastis tengo? 87. Ojo, ¿eh? 40 para la velocidad de movimiento y luego lo del daño ese. Venga, vamos a utilizar esta. Me faltarían 13 para conseguir lo que quiero. Luego ya vamos subiendo otras cositas. Libros. Ya hay bichos, ¿eh? ¿Es un chasqueador eso? Allí, corredor. Tengo uno al lado que se ha movido o algo, ¿eh? Sí, pero espera. Eso, eso, ir salvándose de la maldición, ¿eh? O sea, ¿me han visto? ¡Me han visto! Uf, le iba a disparar en toda la cabeza, ¿eh? Espérate, que hay cositas por aquí. Pisa a Rebeca, a ver en coleccionables. Claro, como estamos ahora en combate. ¡La cogí! ¡Por aquí! ¡Joder! ¡No tiene balas! Pero sí le he disparado. No tiene balas. Vais a flipar. ¿Vais a flipar ahora? ¡Hostia, pero corre! ¡Corre, muchacha! Lo tenía sin cargar el puto revólver, ¿eh? Bueno, por lo menos, mira, usamos un botiquín que no había usado ninguno. ¡Está atrapada! ¡Respuesta, miserable! ¡Hijo de puta, chaval! ¡Son más listos! ¿Pero qué? ¿Quién me está dando y desde dónde? ¡Hostia puta! ¿Serán cerdas?
lobos se enfrentaron al ejército hará más de 10 años. ¿Por qué siguen tan subiditos? No creo que por aquí pasen muchos ingresos. Claro, estaba pensando que estaba fabricando el botiquín. Parece que aún hay suministros en la ciudad. No entiendo por qué. Y no estaba fabricando una puta mierda, tío. Porque le había dado al botón que según... Claro, el de PlayStation, la X es diferente al de Xbox. Bueno, da igual. La hemos liado, la hemos cagado bien gorda, ¿eh? Pero mira, así me puedo coger todo lo que hay por ahí. Porque como ya no me cabían las cosas, por lo menos me quedo a gusto por ese lado. Ah, pan de hijos de puta, ¿eh? Tantos arcoíris. Hombre, a ver, me quedan unos 100 suscriptores para llegar a los 3000. Digo, yo que llegaré... Espero que en 2 meses. Que es lo habitual. Los suscriptores al mes que más o menos gano. O cada 28 días. Si no, me jodas. Y bueno, no son muchos. Pero me haría ilusión llegar a los 3000. Claramente. Cada día por un sitio diferente. Bizum. A ver si se lo manda otro, ¿eh? ¡Yay! ¡Muchas gracias, tío! 10 euricos. Muchas gracias, colega. Perraco vivo, el mensaje, ¿eh? Mensaje perraco vivo. Muchas gracias. Para soldiers, va. ¿No hay nada aquí o qué? Me arruina, tío. Vamos a romperlo todo, hombre. Me falta poco ya para conseguir todas las mejoras de ese árbol, ¿eh? De habilidad. ¿Notita? ¿O no? Muchas gracias. De verdad, ¿eh? Soy la hostia. Lleno. Claramente una bomba. Y así ya lo tengo todo a tope. Tijeritas, vale, no puedo. Necesito que el arma esté entera, me imagino, ¿no?
Bueno, balas de esas me caben. Más piezas. La cinta aislante ya no. Poco voy a poder hacer, ¿eh? Lo tengo a tope. Aquí las piezas se las dan de menos en menos porque como el juego es más largo, pues dosifican más. Mesa de trabajo, fantástico. Te habría regalado el pase de batalla de Fortnite, pero he dicho, es cierto, no juega. No, no juego. No me va, no me va. Pues el revólver, mejorarlo puede estar bien, ¿eh? Daño. Más 40% de daño y 25% de precisión. Ojo, ¿eh? Me parece bien. Vamos ahí. Retroceso está. A ver, que me había salido de aquí. Me faltaría aumentar la velocidad de recarga y la estabilidad. No sé si gastármelo todo aquí. Serían 100. Y mejoraría el revólver del todo. Ah, ¿por qué no? No es mala arma. Oscar Fake. Buenas tardes. Trofeo ganado, a tope. Fantástico. La pistola normalita nada y lo otro nada de momento. Bueno, pues vamos a ver la pistolita. O sea, si buscas y encuentras prácticamente todo lo que hay por el momento. 38. Cadencia de fuego está, retroceso está, capacidad está, está todo. No tengo de momento posibilidad de mejorar nada más, ¿eh? Hasta que no encuentre alguna herramienta en condiciones para mejoras de otro nivel. Pues vaya, hombre. La máquina expendedora la miré. Sí, ya me quedo más mosca con algunas cosas porque me parece que no le he pegado un golpe. Ahora sí. Mirao. ¿Le pego un golpe a esto? Nos fumamos un cigarro al lado. Here we go. Cuando estabas jugando con Ellie en Left Behind. Me completé el juego y nombré tan poquito para ser la primera parte del juego. Ok, ok, te recuerdo, te recuerdo. Lo de los libros está. No sé si por aquí, igual por esta brecha. No, tampoco. Bueno, pues está todo mirado. Todo, todo, todo mirado, yo creo. Decían que había que investigar para pasar por otro lado, porque por aquí imposible. Bueno, pues si es que yo creo que iba bien. Lo que pasa que es que más adelante igual hay alguna parte que no he visto, ¿eh? Maloney el destructor. Suena bien, ¿eh? Suena bien, suena bien. Pues jodido tema, ¿no?
que salgo igual, para el mismo margen. No, no salgo por la parte de atrás ni nada, ¿eh? O sea, te ha gustado, ¿eh? Te ha gustado y ya le estás dando caña. Yo estoy jugando la dificultad que aconseja. Por parte de una experiencia tranquila. Me apetecía, sí. Y lo estoy disfrutando. Lo único que ahora, a ver, donde me había dicho que había que ir, pues ya no me acuerdo de una mierda. Ya no sé ni por dónde coño estoy yendo. Pero estoy dando más vueltas que el copón. ¿Estaba aquí? ¿No? No estaba aquí, ¿no? No me creo que esta pronto vaya a estar vacía. ¿Qué cojones nos retiramos? No nos retiramos. Nos llaman a filas. Nos costó meses asegurar esta zona. Los de arriba saben lo que hacen. Seguramente. Vamos a empezar a matar peña. Quieto, quieto, quieto. No me ves, no me ves, no me ves. No me has visto, no me has visto, ¿no? ¡Toma! Por ver también. ¡A tu derecha! ¿Qué dices? Está flipando tú. ¿Y eso? Mira cómo se mueve. Qué gracioso, ¿no? Ahí, apuñálalo. Eli, perfecto. Aquí. Sí, entendido. Hostia, hijo puta. ¡Joder! Cago en la puta que lo parió, ¿eh? Asoma. ¡No tiene munición! Vale, no tengo munición. Tomar por culo, hombre. Buenas, Paul. Me han dado duro, ¿eh? Bueno, por lo menos hay piezas por ahí. Hay que peinar la zona. Peínamelo. ¡Toma! ¿Y dónde estoy? ¿Y dónde estoy? Hostia, me están disparando desde el lado de atrás. Cabrones. ¿Dónde saqué falta, tío? A ver, que os voy a pasar a leer un poquillo. Tienes menos orientación que palete de una tienda vegetariana. No seas malo, joder. Es que cuando me distraigo un poquito con chat y todo esto en esos juegos, pierdo la noción, ¿eh? Os lo juro. Es lo que me pasa. ¿Quieres Bayron?
Bueno, por el tema del taller, pues ya me imagino que más o menos mecánico, alguna cosa de estas, o te dedicas a otras cosillas, ¿no? Pero lo pasaste. Buenas, Paul, tío. Ahí a darle cañita. A ver si alguno se acerca. Hijo de puta. Pilla, pilla mientras. Se ha encontrado, dice. Pues dónde. Pero tanto que. Tanto, tanto. Mis cojones, ¿eh? Vamos a fabricar, por lo menos. De momento no lo he jugado, pero me huele muy bien. Muy bien, me huele muy bien, me pinta ese juego. A Eterna está bastante bien, pero no es para todo el mundo. Saltan Sanctuary y Vigil son una puta maravilla. Vigil me encantó. Yo te podría decir que Vigil te va a gustar, es una pasa. Lo pasé muy bien. Hostia. Estoy viendo bichos, ¿eh? No. Caca. Tendría que dejar que se encabronaran y fueran por los que estaban matando, que quedan pocos ya, ¿eh? Pero bueno. Lleno. Hay un botiquín, tío. Usa este. Y me cojo este de acá. Y ya voy entera. Hombre, no vamos a desaprovechar el botiquín. ¿Un cromo? Vale, perfecto. Hemos pillado otro cromo. No me apetece ahora andar mirándolo. ¿No hay más bichos o qué? Vamos a cambiar esto, ¿no? Mejor metal que madera, ¿eh? ¿Nos gusta el metal? Metal del bueno, tío. Siempre metal del bueno. Y hay cositas, ¿eh? Otro bicho, ¿eh? Son bichos. Son bichos, son bichos. Son bichillos, ¿eh? Si no los alertas, está bastante bien matarlos, ¿eh? Fácil. Buah, la sangre, tío. La sangre, colega. Está bien hecho como sale la sangre de la aorta y tal, ¿eh? Ojito, ¿eh? El detalle. Está muy bien hecho. Y hostia, queda impactante. Como poco. Pastillas, cojonudo.
Ahí están, ¿eh? Muy bien, de esta pistola tengo 3. Del revólver tengo 8. El fusil este, tío. Mira. Cuidado que son tontos, ¿eh? Hay pistola aquí. Espero que no me vea el del tejado. Vamos a ver. Fist mola el título, ahora que lo pienso, porque es que además tiene el título y es, pues, realmente otra cosa. Lo que significa fist, pues ya sabéis que es puño, ¿no? Lo sabéis del porno de Turbo Fisting Fucker y esas cosas. Ahí vamos a meterle tijeras a esto, ¿no? Siempre mejor con tijeras. No hay nadie cerca, por lo menos muy cerca. Píldoras, cojonudo. Pues el que queda por ahí desapareció. Realmente, muy bien los programas, muy bien lo que quieras, pero luego mis cojones 33, ¿eh? Os lo digo de verdad, porque el tío estaba ahí, estaba por pasar por la puerta y de repente nadie sabe dónde está. Os juro que no lo entiendo. Tenía que estar ahí, estaba pasando por ahí. Vale, no, igual no llegó a entrar, ¿eh? Y aquí es de donde venía. Lo que pasa es que no me dio por pasar por ahí. Quería echar un vistazo un poco más. Sí. Vale. Vale, qué simpático. El otro lo he perdido de vista, pero aún así me la juego, ¿eh? Ahí a lo cerdo. Vale. ¿No? Nadie se ha enterado. Salvo él. Él sí. Todo en calma. ¿Estás bien? Todo mejora con tijeritas, ¿eh? Sí. ¿Y ahora? Se ve bueno. Tenemos que pasar este punto de control. Los edificios están al otro lado. Bueno, tranquilamente. ¿Habrá alguna forma de cruzar? Ya tengo 79. Vale, venga, aguante. Trofeo ganado, especialista. Fantástico. Ahora lo único. Este cuesta 40. Y ese 20. Falta poco. Es verdad que de poquito en poco vas llenando la saca, ¿eh? Subamos al primer piso. Espérate, que hay que mirar los baños, que siempre hay pastillas. Aquí lo único que es un carro mierda del año que la pidas, ¿eh? Venga, va. Míralo, míralo el catalán, ¿cómo sabe? No, joder, pero es verdad, es verdad. Parece tontería, pero mucha gente igual no lo entiende y dice, va, es muy poco y siempre poco, todo es poco. Todo suma, coño, todo ayuda, todo es bueno.
Mira, 10. Ya tengo. 29. ¿A qué espero? ¿A velocidad de fabricación más rápida? ¿A poder fabricar silenciadores? Movimiento en el suelo más rápido. Hostia, es que está mola, ¿eh? Silenciadores mejorados. Durabilidad de 5 tiros en vez de 3. Bajas sigilosas más rápida. Hostia, ¿eh? Ojo. Buah, yo quiero esto. No sé, todo mola bastante. Toma, mantó la pilila. ¡Hostia! Hombre. Para que me vuelvas a disparar. Para que vuelvas, majo. Claro, iba tan alegremente aquí mirando. Bueno, mira, a ver si hay cosas por aquí. A ver, tijeras. Siempre tijeras. Tijeras forever. Tijerita. Claro, aquí había alguno. Los típicos con la escopeta, etcétera. Bueno, con el francotirador. ¿Hay más o qué? Aquí, aquí. Hostia, pero es que esto es un simulador de saquear cosas. Os lo digo de verdad, que a mí me hace muy feliz, porque soy como las urracas. Bueno, vamos a bajar. Por ahí había unas escaleras también y tal, ¿no? Pero bueno, llevan al mismo sitio. Ok. Se puede subir por aquí, vale. Vale. Hemos pasado. ¿Y ahora? Y ahora pues para allá, donde el triángulo. No hay más. Dina. Sí. Dame la mano. Ese edificio circular. Parece la emisora que hay en tu mapa. Sí. Vamos. ¡Vámonos! No sé cómo habría hecho esto sin ti. ¡Mierda! ¡Hijos de puta! ¿Qué coño es eso? Había una trampa. ¿Una qué? Trampas explosivas. He flipado, tío. Mira dónde pisas. Porque de repente no me esperaba yo nada. No me jodas. He flipado. He flipado. Vale, me falta un poco. Se oigo un bicho y de repente ¡boom! He hecho mierda. El bicho. El bicho hecho mierda. No sé si ha volado o dónde estaba la trampa. No tengo ni puta idea. Habrá que mirar muy bien el suelo, ¿eh? Pero he flipado. Ya nos avisan que podemos salir por los aires. ¿Mm? Hacernos un carrero blanco. La hostia. Otra carta. Vale, bueno, no he dicho nada. Eso ha sido. Eso ha estado feo. Está feo, está feo.
Lo reconozco. Pero ya estoy viendo que son las trampas. Ya estoy viendo. ¿Lo veis esto? Esos son las trampas. Que vengan si quieren. ¡Hola! Ahí, ahí. Apártate. Aquí, 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 aquí. Ven aquí, ven aquí. Digo, llegaste a ella, ¿no? Puto rata. Interesante, ¿eh? Puedo bajar. Creo que hay que bajar. Sí, pero espera, que hay unas escaleras aquí, tío. ¿A dónde vas? Espera un momento. Coño, a ratear. Notita. Hostia, que son tetas y pollas. Sí. Sí, sí, sí. Digo, no sé, soy yo que veo pollas, veo tetas, ubres colgantes, en plan brazos. Still no scars. 4 more hours on this ship. Fuck, fuck. Nada de scars y 4 horas más en este turno, joder. Ya, ya, ya. Y así se lo pasaba. Madre mía, también, ¿eh? Hombre, si me dices que tienes 12 años y estás vigilando eso y dibujas pollas todavía, pero dices. Pero dices, macho, un hombre hecho y derecho ya, o quien quiera que estuviera ahí, ya pues pasar el rato dibujando pollas y tetas colgantes de mil maneras diferentes, pues. No sé. Está muy guapo esto, ¿eh? Está muy chulo. Lo que es el agua del río, las piedrecitas, todo esto, siempre lo hacen muy bien esta gente, ¿eh? Eso es que tienes la mente sucia, ya, ya, ya. Eran nardos y pechos. Eso cuando lleguemos ya no está. Prefiero no pensarlo, la verdad. Cojones, ¿y si nos llevamos el tanque? Podríamos poner unas cuantas cuerdas de esas por Jackson. Nos vendrían bien contra las hordas. Tengo todo lleno. 3, 3, 3, 3, 3, 3. Todo lleno, todo equipado. No hace falta nada, tío. Pondríamos carteles de advertencia. ¿Y si no saben leer? Pues sí, y si saben leer, los mongolos de ellos. Por si son muy tontos y eso. Me encantas. Lo quiero por escrito. Conocí a un amigo de Joel que había puesto cartas por toda una. ¿Cómo se me dio? Estaba solo. Y problemas de confianza. Es triste. Pero seguía vivo. Ni que fuera obligatorio elegir entre seguir con vida y estar con más. Blanco. Pero te. No hay nada aquí, ¿eh? Y arriesgas más estando solo. ¿Y si lo herían? ¿Y si enfermaba? ¿Y si otra persona sale herida o enferma? Entonces tendrías. Oye. Sí, debe haber gente. Pero acabo de ver una nota. Biff, espero que te llegue esto. Vi lo que pasó. Los lobos entraron en tu casa y se llevaron todo lo que cogió Jimmy. Joyas, identificaciones, cartillas de racionamiento. Jimmy no contestó a sus preguntas. Se limitó a repetir que no sabía de dónde había salido todo aquello. Intenté hablar con ellos y explicarles lo duras que habían sido las cosas aquí. Que Fedra se olvidó de nosotros y hemos tenido que hacer las cosas de las que no estamos orgullosos. Parecieron calmarse, pero entonces encontraron una oración seráfita en su bolsillo y tratamos de impedirlo. Lo siento mucho. Raúl y Heather. Me están diciendo que se han cargado Jimmy. ¿O qué? Que se lo han matado. Vaya. Pues parece que hay camino por allá.
Pero, ¿y aquí? ¿Qué es esto? Siente su amor. Bueno, por lo menos levanta la mano izquierda, ¿no? La derecha. Puta mierda. Les dispararon. Joder, con las moscas y todo, macho. Qué barbaridad. Pobre caballo. ¿Qué hizo el caballo? No, por lo menos podemos mirar ahí. Es el de Tommy. El de nuestro compañero. Pues a ver dónde está Tommy. Sí, sí. Unos tíos muy majos. ¿Estás bien? Tiene que oler. Lo siento. Tiene que oler maravillosamente ahí. Pero maravillosamente tiene que oler. Muy bien. Supongo que habrá ido a pie. ¿Puedes seguir? Sí, estoy bien. Por favor. Espérate, que sospecho que si tiro para atrás algo habrá. Sí, más cositas. Lo que vienen siendo piezas, básicamente. Que es que lo tengo lleno. Lo tengo todo lleno. ¿Cómo ha acabado así esta ciudad? ¿En la mierda? Pues como todas. Boston no estaba justo en medio de una guerra civil. Los luciérnagas nunca opusieron tanta resistencia. No veo a ningún lobo. No. Pero no lo digamos muy alto. No, porque en cuanto queramos darnos cuenta, va a haber alguno por ahí. ¿Tú ves la emisora? Hola. Vale, más camino y más bichos tiesos. Espérate, que voy a echar un vistacillo de reconocimiento por aquí. Tommy ha pasado por aquí. Nada. Lo tengo todo lleno. Tengo el depósito a tope. ¡Para! ¡Uf! Una trampa. Mierda. La he visto de soslayo, ¿eh? Bien visto. Hay muchísimas. Serán para los infectados. Aún así... Joder. Y han servido, ¿eh? Como el paso... Sí. Vamos con ojo. Y petamos. Hostia puta, ¿eh? Pues en una de estas ahora vienen, nos emboscan. Nos toca correr para atrás, para salir de esta. Y nos follan el trasto, ¿eh? Espera, si le meto una hostia aquí, ¿reventará? Espera, espera. ¿Y si disparo? Vale, es que por aquí se puede pasar, tronco. ¿No? Hombre, los bichos que son mongolos, porque son mongolos. Vale, pero nosotros que somos personas, pues podemos pensar, ¿no? ¡Pum! Y ahora reviento. Después de decir eso. Y os reís hasta con razón. Nota. Rebeca, ya te habrás dado cuenta de que no subí al autobús. Te quiero, pero no entiendo cómo puedes apoyar a esos putos fascistas. Mataron a un vecino mío, lo pusieron de rodillas y le dispararon delante de su propia casa. Se llamaba Jimmy. Lo conocía desde que tenía 13 años porque lo pillé birlándome una revista en la tienda. Fui la primera a quien le contó que era homosexual. Dijo una oración muy extraña justo antes de morir. Sigo repitiéndomela mentalmente. Que el tránsito sea apacible. Que ella me guíe. Me voy a la cabaña a pensar cuál será mi siguiente paso. Espero que recobres la cordura y te encuentres allí conmigo, Fran. Hostias, ¿eh? Ya veis cómo murió. Le pegaron un tiro ahí de rodillas delante de su casa. Sin miramientos ni hostias. Porque claro, esta gente es... Sobre todo tiene el tacto... El tacto en el ojete.
Mira, ni tijeras puedo coger ya. Que siempre quiero tijeras. Siempre quiero más tijeras. Buenas, Víctor. ¿Qué tal? Siempre quiero más tijeras. Eso está. Aquí quedaría estabilidad. Cadencia de fuego. Estabilidad y capacidad. Venga, vamos a darle a la... a la bicha esa, ¿no? Al fusil. O le damos a la escopeta. Venga, la oscilación. Vamos a reducir la oscilación. Pues ahí vamos, tío. De momento hemos avanzado un poquito. Seguimos en Seattle. O eso creo. Ahí está la cosa. Aquí estamos. Hemos matado unos cuantos ya. Unos cuantos lobitos. Está plagada de trampas. Mejor sí, no atajar por aquí con todo esto. Ya nos hemos dado cuenta, ¿eh? Eso medio lleno. En esa camioneta. Puta madre, ¿eh? Se lo han tomado en serio. La hierba alta me pone de los nervios. Sí, porque se ve mal. Se ve menos. ¿Me lo estás contando o me lo estás diciendo? No entrar. Well wishes employees only. Solo para empleados. Vale. Hombre, ya. Otra nota. A ver qué pasa. Tenemos una combinación, muchachos, ¿no? Un número de teléfono o algo. M, no te olvides de llevar el sobre al banco antes del lunes por la mañana. La combinación son los 6 últimos dígitos del número de teléfono de Stacy. Pensé que así te sería más fácil de memorizar. Pero los últimos no los tenemos. Claro, nos faltan 2, ¿no? Por eso viene ahí, sería 5501 y algo. Ah, no, es que es así, posiblemente, ¿no? Te viene la traducción, porque faltan 2. Está bien, ¿no? Bueno, yo qué sé, me la pela. Ya luego lo miramos. ¡Hijo puta! ¡Qué susto me ha dado el condenado, eh! Sí, sí. Si quieres llamar, pasar un buen rato, llama a Stacy. Ah, 550133. Y entonces ahora ya va a aparecer ahí apuntado. 550133. Ah, mira, que es fácil, si es que está aquí. Buenas, Dilano. Venga, cositas. Todo lleno, balas llenas, botiquín lleno, tijeras lleno, todo lleno, todo lleno. No puedo coger más cosas. Tengo todo hasta el culo. Tengo 3 de cada cosa. Tengo 3 de todo.
Bueno, pues a recoger notas. Pero me sobra de todo. Mira, esto es para los pañales, para los niños pequeños y todo eso. Cuidado, ¿eh? No puedo llamar la atención para que venga uno corriendo, yo qué sé. Hostia. Por ambos lados, ¿eh? ¿Le disparo alguna de las trampas y revientan? ¿Como en Dead Space? Uf, me quedo sorda, ¿eh? Sí, un truco de Joel. Un truco de Joel. Lo que pasa es que ahora me estoy dando cuenta de que iba al revés, ¿no? Cuidado, cuidado con eso, ¿eh? Que por aquí no podemos girar y por allí tampoco. Vamos a gastar las balas malas, ¿no? Si hay que gastar, que sean las balas malas. ¡Vámonos! ¡José! ¡No! Da igual, tengo balas de sobra. La he liado, ¿eh? Tengo balas de sobra, joder. Quita de ahí, que te mato. Quita de ahí. Quita de ahí. Aparta de ahí, coño. Quítate de ahí. O te exploto con todo, ¿eh? Te he avisado, ¿eh? Pues hay más cositas aquí dentro, ¿eh? Está divertido. Ah, sobran balas. Me sobran. Os lo juro. De momento voy demasiado, que no puedo coger nada. Lo tengo todo lleno. Estoy gastando pues porque, hombre, pues así voy entero y no mucho mejor. Pero que voy a estar ojete. Y si no, pues luego ya Dios proveerá, como se suele decir. Mira, esto es lo que me mato. Cago en la puta. Mira que esa no la vi, ¿eh? Sí, pero esto es donde he estado antes, ¿no? Ahora puedo coger las cosas que no podía coger antes. ¿Qué más me dejé que no podía coger?
Abre el camión, me habían dicho por ahí. Vas bastante sobrado, así que tú gasta. Así luego os lo pasáis bien. Si me veo jodido y digo, no, me arrepiento, tenía que haber... su amor. Tenía que no haber gastado. ¿Tendrá algo que ver con los lobos? No, lo sé. Es raro de cojones. Vamos a verlo. No, los cojones estaban dibujados en otro folio. Vamos a ver, venga. ¡Au, papachi! Sí, sí. Puedes contar un chiste malísimo siempre y cuando... Bueno, depende. Depende de lo malo que sea, ¿eh? Igual te tenemos que echar. Cuenta, cuenta. Que aquí los chistes malos es lo normal, tío. Me podría meter aquí debajo del depósito del camión. O tirar una bala. Y pasar tranquilamente, ¿no? Pero jódete. Madre mía, hasta que le he dado, ¿eh? Ahí está la emisora. Sí, sí, la emisora. Y toda cantidad de trampas que hay que te cagas a 20 uñas. Mira cómo salta todo, ¿eh? Puta madre. Cuidadito por donde andas, ¿eh? Venga, os voy a hacer caso, ¿eh? Ha molado eso, ha molado. Quieta. Quédate abajo, hay trampas en las escaleras. ¿Puedes detonarlas? Aquí no. No, porque me muero. ¿Y para dónde salto yo? Tengo que ver una solución. ¡Hala! ¿Pero por qué lo tiro tan lejos? Si no me he dado cuenta. Me pido un ladrillo. Te juro que no me he fijado. Pensé que estaban rotas ya. Madre mía de Dios. De hecho, casi me cago encima, ¿eh? ¿No? ¿Y dónde es exactamente? Un poquito más arriba. Casi, ¿eh? Calculé mal. Ahí. No vamos a empezar. ¡Fantástico! No, a ver, no había que pensar mucho. Lo que había que tener era buena puntería. Lo mismo nos tienden una emboscada. O sí, o igual podía... Mira, podía haber subido desde aquí. ¿Veis? Pero con buena puntería, ¿para qué necesito yo dar la vuelta? Aunque sí se veía esto y dije, igual por el otro lado se puede. Digo, pero seguro que lance esto. Ahí, con dos cojones. Y lance este, ¿eh? Tengo que entrar ahí. Y ha estado súper divertido. Ahí está. Cuidado ahora. Canal 13. ¿Alguien tiene triskaidekafobia? Al final, si te enteraste qué pasó, ¿no? ¿A qué te refieres?
No me lo trago. Esa es una pregunta muy amplia. ¿Cómo entrar? Aún no. ¿Habrá más trampas? ¿Me la comeré por ir rápido? No, pero es que toda la gente de los videojuegos de este estilo o están en forma o me cuentas tú a mí cómo aguantan. Es lo que toca. De todas formas, en un mundo así, en el que te ha tocado pues tener ese estilo de vida, por decir algo, pues o tienes buena forma física o por mis cojones y vas a poder hacer nada. Al final la quieres. ¿Quieres que no? No te queda otra. Y no hay nada, ¿no? Lo que pasa es que por el otro lado también se podía saltar allá. O al menos eso creo. No lo sé, no lo tengo claro del todo. ¿Y ahora qué? ¿Por aquí? Porque no hay nada para ratear, tío. Anda que no le doy yo vueltas para coger cosas. Aunque luego diga, no me caben, pero mira, las he visto. Me quedo a gusto. Brutal. Guau, tío. ¿Es cosa de Tommy? Vamos dentro. Mira el detalle de la sangre, ¿eh? Flechas y todo. ¿No puedo quitar las flechas o qué? Por aquí no podemos trepar. ¿Qué hacemos, Dina? No, no podemos, ¿no? No hay ninguna ventana. ¿No hay nada? ¿Te refieres a Ellie? Hombre, me imagino que me he enterado de las cosas. Me imagino. Lo que estoy mirando ahora... Pues si no buscas cosas en media pelea vas a tener que usar la estrategia. A ver, es que para pasar un poco más adelante por aquí no sé cómo cojones lo voy a hacer. No he visto nada, ¿eh? Y mira que estos juegos están hechos para que directamente, ¡pum!, hagas así. Ah, mira, ya sé lo que tengo que hacer. También podríamos trepar por esa farola, ¿no? Se me ocurre que igual se ve esa farola tumbada ahí porque se puede trepar por ella. Llámame loco, ¿eh? Pero yo hay cosas que hace él y que no haría, porque me parece un suicidio. ¡Lesiones, señorita! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vamos! Y hay cosas como trepar esa farola que yo por mis cojones la subo. No es tan difícil. Pero va a ser que no, oye.
Bueno, sí, para una chica igual, si no es Abby, es difícil. A ver. Por los terraplenes. Terraplenes, aquí. ¿Dónde están los terraplenes, tío? Que igual se está refiriendo a saltar por los bichos estos. Hasta el otro lado, para allá, pero vamos, en principio eso estaba mirado. Es que es lo que me sorprendía, porque en principio eso estaba mirado. Pues, joder, si además subí en la otra anteriormente, no entiendo nada. ¿Qué terraplén, tío? ¿Que hay una cuerda y no la he visto? Típico. Típico Milla. Últimamente, o sea, a lo mejor he perdido vista y no me doy cuenta, pero vamos, no uso gafas, veo perfectamente bien, pero igual estoy perdiendo vista y no me he dado cuenta, ¿eh? Pero también es verdad que voy como una bala a veces. Una cuerda en una pared al lado del muerto. Bueno, hay dos muertos. La cosa sería poder trepar por aquí, que hay ventanas. ¿Y eso, no? ¡Hostia puta! Claro, no la he visto, pero ¿por qué no he mirado para allá? No seáis malos, ¿eh, cabroncetes? Muchas gracias, tío Pepillo. Pero eso es por no fijarme, ¿eh? Eso sí es por no fijarme. No gasto la herramienta, ¿no? Si no le doy con mi herramienta a los malos. Qué bien ha sonado eso, ¿eh? No gasta la herramienta, ¿o sí? Parece que no. O sea, puedo romper cosas con la herramienta tranquilamente. Romper nueces. No, cara de sufrimiento. No sé, pues será la cara que tengo. Pero de sufrimiento, sufrimiento. Joder. Hostia, mira, si lo llego a saber. Cago en la hostia. Bueno, está usada el hacha. Wolf. Qué guapo está esto, ¿no? Venga, ramplando, ¿eh? Pues todo lleno. Buenas, Cristian. Namaste. Maloni-chan. Namaste. Cristian-chan. Bien, ¿no? Pues aquí estamos, tío. Disfrutando, disfrutando bastante. ¿Esto qué? El hueco este también. Diría yo. Por lo menos estaba cerca ahí. Frío, frío, caliente, caliente, ¿no?
Está claro que no es Tommy. Ah, vale, no hay más gentuzas, están dando tranquilamente. Pues nada, simplemente... No lo sé. Revisarlo bien. Voy a meterme por aquí, primero. A ver qué más, hay unas escaleras para arriba. Espero que no. Mantente atenta. Más piezas. Bueno, fantástico. Porque quiero subir alguna cosa de nivel y cuesta encontrar tanta pieza, ¿eh? Te dan muy poquitas. Fly case, etcétera. ¿Ha pasado algo? Yo creo que me acaba de hacer la pantalla una cosa extraña. ¿Seguimos en directo? Vale, va bien. Seguimos en directo. Es que no sé, pero me ha parpadeado la pantalla. Justo que utilizo la auxiliar para el chat y para todo. Me ha hecho algo muy raro y digo, no sé, ¿habrá petado esto? Pareció, ¿eh? Tranquila que ahora subimos, no te preocupes que me queda por mirar un poquito. Todo fino filipino. Perfecto. Y yo que me alegro, ¿eh? Porque me había llevado un susto, pero de tres pares, ¿eh? Están las cámaras de televisión, mira. Se ha dado un golpe, la pobrecilla. No hay nada, ¿no? Bueno, vamos a joder cosas. ¡Sí! Me gusta romper cosas. Me hará falta luego la botella, ya veréis. Ya veréis. Mola muchísimo eso de poder romper cosas en el escenario. Esto es un juego. Coño. Ah, no me hace falta saltar. Desde aquí voy bien. Hoy estoy jodelón. ¿Qué es lo que oigo? Es la musiquita de fondo de tensión, ¿no? ¿Esto no lo has visto? Cristian. Sígueme. Pues yo tampoco. Porque es la primera vez que juego The Last of Us, como bien sabéis. Y yo creo que la primera experiencia con The Last of Us, pues es la mejor, ¿no? Porque luego una vez que ya lo has vivido, lo has visto, lo has disfrutado, pues es otra historia, me imagino, ¿no? Antes de ir subiendo, pues mira, me acabo de encontrar que hay más para explorar aquí. Sí, hizo algo extraño, tío. O sea, parpadeó la pantalla, ¿no? Es que yo noté algo así de medio lado. Y pegó fuerte, ¿eh? Y vosotros no notasteis nada, pero yo sí. Pensé que se había ido el directo a la mierda. Y ahora me estáis diciendo que yo no me he enterado casi que sí parpadeó. Hostias, pero me acabo de dar cuenta de que... A ver, lo que no había visto yo era esto, tío. ¿Que tiene jamones? Yo quiero uno. Quiero un jamón. Vamos a darle al señor este, ¿eh? No, pero rompe la cuerda. ¿Se puede? Bueno, mira, le hemos dado el cuello. Está bastante bien. Ok. Es que es la primera vez que me hace algo raro así. A ver si se me están jodiendo las pantallas. A veces se estropean. Y es un disgusto, ¿eh? Porque luego tener que comprar otra me lo vas a contar tú a mí. Me da algo. Bueno, espera. Tengo para pasar al lado, pero no me apetece. Prefiero romperlo.
Venga, ven conmigo por aquí. Ah, coño, es verdad. ¿Y por qué quería yo subir más? Si no hay más por dónde subir. Esto no me gusta. Esto me recuerda a Sekiro. Les hacemos un Mikiri alguno por ahí. Quiero dar con Lía. ¿Tú? Ojalá encuentre una dama que le guste. ¿A qué vino eso, tío? No entendí. Hombre, no soy tan entendido de historia como para contestarte a esa pregunta, Dilano, pero ¿tú qué crees? ¿Cómo lo ves? Creo que parte de la respuesta igual la tienes, ¿no? Sí, hay más para subir. Exacto. Aquí no hay nadie, tío. Y si sale, pues se le pega un tiro, se le mete un machetazo y ya está. Que para eso vamos cargados hasta los dientes, macho. Vamos hasta arriba, ¿eh? Cromo. Y mi mela. Todos tienen inteligencia 80. Menos los más inteligentes, que tienen algo más. No hace gracia. Nada. Vámonos. Vamos a liarla un poco. ¿Lo oyes? ¿Qué es eso? Es ella. Sí, sí, sí. Lía. ¿Seguro? Sí. Es como si el universo quisiera verla muerta. Con la gente ahorcada, macho. Cuánto sadismo. No lleva nada. Lo que dice Christian tiene sentido, ¿eh? 6, aquí 2, ¿me recibes? 6, informa, cambio. Nina. Aquí están todos. No, espera. Es cerca de Jackson. Manny. Vaya sonrisas de mierda. Abby y el otro. Owen. Que eran novios, ¿no? Es ella. La que se lo cargó. Van 3, ¿verdad? Hostia, yo pensé que sonaba algo fuera de mis cascos y es que se oye muy bien el banjo de los huevos. Mierda. Deberíamos ir. Como si lo tuviera aquí mismo tocando. Se oye brutal porque, ojo, como os he dicho más veces, estos cascos son pequeñitos, pero son Sennheiser. Son buenos. Los compré con vistas. ¿Cómo te sientes? Me jode no haber hablado con ella. Sí. No le hizo daño a Joel. Habría sido jodido hacer que hablara. Viajó cientos de kilómetros para torturarle. Me da igual que ella no diera los golpes. Entiendo. ¿Que te diera 2 golpes? ¿Quieres que nos refugiemos? No hace falta ni uno para machacarte. Claro. Adentrémonos en el fondo. Podemos encontrar uno de ellos seguro. ¿Veis? No me cabían las balas, ahora puedo cogerlas porque antes las he estado derrochando. Si es que realmente es verdad que este nivel de dificultad no entraña dificultad.
pero lo estoy disfrutando igual porque en el fondo, si os fijáis, salvo las batallas, que es de vez en cuando te encuentras unos bichos o te encuentras algunos NPCs. Vamos a abrir la puerta, joder, hay que ser educado. pues... Por lo demás... Es que realmente la dificultad que va a estribar en 4 combates tontos que hay por ahí... Es que no hay más. De momento... Rue, me ha dicho un pajarito que estos Scars que trajiste de la costa han hablado. Parece que Isaac está bastante impresionado contigo. Sé que has estado teniendo dudas, pero debes sobreponerte. Demuéstrale que lo que pasó en la costa no fue algo puntual y tendrás la vida resuelta. Muy poca gente tiene esta oportunidad. Estoy orgulloso de ti, papá. No, pero es verdad que igual es fácil. Que igual es fácil. Se nota y se siente fácil. Aunque haga el bestia y el burro y el tonto. Pues porque... Tiene unos controles mucho mejores que el 1. El combate y todo es mucho más satisfactorio. Está muy pulido. Facilita mucho todo, ¿eh? Están sus hijos de puta ya otra vez. Hablando de NPCs y de cosas esas. Míralos. ¿Para qué? ¿Qué estás haciendo? Voy a bajarlos. Comprueba que el edificio está despejado. No voy a dejarlos ahí colgados. ¿Pero cuántos hay? Yo los he intentado bajar y ya. Ni con tiros, ¿eh? En el cuello. ¿Y si nos podemos a disparar y la guiamos, qué? Quieren subir para descolgarlos. Es que, a ver... Silencioso no va a ser, ¿eh? Una vez que está cada uno en un sitio, pues igual puedo petarle a alguno. Míralo, míralo, míralo. Míralo, míralo. Venga. ¿Se ha alejado? Se aleja la almeja. El tronquito subió. Vamos detrás de él. No me ha visto, no me ha visto de puto milagro, chaval. Ahí, ahí. Me vio. Toma tijeras. Soy dura. ¿Pero qué dices? ¿Desde dónde me están disparando? ¡Desde el otro lado! ¡Que no se mueva! ¡Cacho de zorra! ¿Qué dices? Si te he dado yo. Me están disparando justo desde ahí. ¿Será cerda? ¡Ven aquí! ¡Mira, qué buena! ¿Cómo lo enganché, eh? En toda la cara. Fantástico. Fantástico, amigo. Se han ido corriendo por ahí. Calla, coño. Ya pesadillo. Para papá. Tampoco es que queden muchos, ¿no? Claro, les revelo la posición pues porque me sale del nardo. Oye, si empiezo a usar esto, tengo ahí unas palucas que... ¿Dónde cojones estás? Vale, te
Te he visto. Pasa. Fotofilis. ¡Lo derribé! Vas a morir, ¿me oyes? ¿Dónde está que falta? Me ha gritado por ahí, ¿no? Sí. 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 ¿Dónde iba? ¿Qué va a pegar a la colega? ¿Que ha pegado una arremetida ahí extraña? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Se siente comando hoy, ¿eh? Toma, en todos los ojos. Así me gusta. ¿Hay alguien en pie? No, creo que no. Había dejado una cajita. Oigo más. Por aquí. Ah, pues sí, más, sí. Venga. No he rebuscado lo que tenía en los bolsillos el otro, pero bueno, son cosas. No son importantes. ¿Qué me ha visto? ¿Qué me ha visto? ¿Qué me ha visto? ¡Toma! Hija de puta, ¿eh? Mira cómo corre. Voy a curar y todo. Para no cagarla. ¡Sígueme! Pero no va a trampas, ¿no? ¡Tira, cuidado! ¡Hostia, que nos atropellan! ¡No pares! ¡Hay que despistar! Eso es lo que me decías esta noche, ¿eh? No pares. ¡Ahí delante! ¡Hijos de puta, eh! Aquí por aquí. Muy bien. Por ahora valdrá. No pares. Buscad una entrada. Vale. Me gusta Twitter, me quedo ahí. ¿Qué pasa con Twitter? Hay esporas delante. Máscaras. Vale. Espera, espera. Que aquí parece que igual hay algo escondido. Pesados son, ¿eh? No podemos parar. Eso me decías esta noche también. Vale, ya, ya. Ya está, ya está. Me emociono. Mira, ya tengo las balas llenas. Ojalá haya un camino. Creí que nos tenían. Lo sé. Oh. Que pasen ellos, que pasen, que nos busquen por ahí. Y ahora le damos... Damos así a las rejas, ¿eh? Yo sí soy de ver series, pero algunas puntuales.
Cuidadito, ¿eh? Que no soy aquí el artista. Míralos, míralos, míralos. Estoy por hacer ruido, ¿eh? Que se los coman. Un chasqueador. Aquí dentro. Deberíamos dejarlas para que se las coman los incendios. ¿Me escondo y que se los coman? Va, vamos a matar. ¡Hala! A tomar por culo. Joder, lo de ellos que hay, chaval. Pero no vengáis aquí. Trastornaos. Que me come. Que me come la señora. Me tenía que haber quedado arriba. ¡Toma! ¡Corre! ¡No! ¡No, hijo puta! Pero ¿no he comprado eso para que si me matan o me van a matar, no me maten? Recuerda que botellas y ladrillos sirven para provocar ruido, distraer o alertar enemigos. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que la lié ya estando abajo. Muy mal. Porque igual desde arriba... Bueno, va. Venga. Hala. Voy a meterme aquí dentro. ¿Qué te cico, eh? Si entra aquí uno, lo reviento. Creo que es mal escondite. Vale, sí. Y quizá lo sea. Pero nadie se va a meter aquí. ¡Mira, mira, mira! ¡Cómetelo todo! Venga, coméoslo todo. ¿Quién ganará? ¿Humanos versus sarcadores? ¿Quién ganará? Uf, a ver si van a ver. Míralos, míralos cómo se lo pasa jugando al escondite, ¿eh? Se está pasando de muerte. Joder, pero no muere ninguno, solo corren, tío. Así no vale. Yo es que me lo estoy pasando bien viendo lo que ocurre. Pero cómetelo. ¿Qué queda ese? Han abatido uno, ¿no? Se han comido otro. Muy bien, mis nenes. Muy bien. Para allá. Comeos a señora esa. ¿Sí? Esto te va a joder bien. Joder, Eli. Lista. Hombre. Como hacía el... Aquí el colega. No deberíamos quedarnos aquí mucho. ¿No?
Ya veo que no. Espera, que aquí hay comida. Y larguémonos. Ha sido divertido verlo correr. Ha estado bien. Dar abajo. Tijeritas llenas también. Tijeritas llenas. Voy a tener que gastar. Ese palo no lo quiero. Son basura. Pero al otro lado, donde está el metro, justo donde está el metro, se veía algo asomando aquí. ¿Es un palito? Vale, esto ya es una tubería un poco... Ah, no, pues que todavía tiene tijeras esto. No me había fijado. Muy buenas, Willy. ¿Qué tal, colega? La de mierda que hay aquí, ¿eh? Pero cantidad y dubita. Hostia, a mí esto me huele que va a haber un tipo de bicho más gordo. Va a ser más peligroso. Hay mucho hongo aquí, ¿eh? Uf. Se queda uno ciego, muchacho. Claro, luego que si me escuecen los ojos y no veo una mierda. Normal. ¿Cómo ando de vida? Si estoy llena. Pues eso no me lo puedo coger. Bueno. Y si me pegan, me comen. O sea, me muero del tirón. Vaya. Pues no sabe uno a veces, ¿eh? Aquí está todo. Pero se oyen por ahí unos alaridos al fondo. Que me están teniendo ganas de volverme a casa. Me doy la vuelta, ¿eh? Me doy la vuelta ahora. Va a pasar algo aquí. Dina. Ayúdame. A ver cómo pasa. Espérate que viene. Viene. Viene gorda, ¿no? Se viene gorda. Qué hermosos son, ¿eh? Qué morrillos más bonitos que tienen. Qué asco dan. Por Dios, putos bichos, ¿eh? Sí. Gracias. Cielo. Estoy agotada. Salgamos de aquí. Vale, podemos ir por ese hueco, pero aquí pastillas, pastillas. ¿Un tieso? Está bloqueado. A ver si eso ya se ve. A mí lo que me interesaba venir por cosas. De hecho, ¿cuántas pastillas tenemos ya? 76. Muy bien. Fabricación más rápida, 40. Porque luego las bombas de humo y botiquines más eficaces. Buah, tío. Pues mira, ahora necesito 34 y tengo la siguiente mejora. Casi mejor voy con la escopeta, ¿eh? Como que me hace sentir un poquito más seguro. ¿Oíste cómo nos llamaban? Lo que pasa es que eso de la escopeta... Si son los que hicieron esos murales. Conseguir bastantes postas de escopeta ya es más difícil, ¿eh? Hay menos. En esta ciudad son todos unos putos. Para la pistola, lo que quieras. No me digas.
En esta ciudad son todos unos putos, ¿qué? Retarders. Pues va a haber que... va a haber que meterse por aquí. Por aquí, por aquí. No, evidentemente, teniendo en cuenta que cómo es el tipo de videojuego que te recompensa explorando, tiene muchísimo sentido, porque es lo que le queda. Es un juego de un mundo semi... bueno, de un mundo que aparenta abierto, pero no es abierto. O, bueno, semiabierto, que dicen ahora y tal. Que no es tanto. Mira, unas cartitas. Y que se basa, pues, sobre todo en... es bastante más cinemático, ¿no? Se basa en la potencia de su historia. Y cómo lo cuentan todo. Que lo hacen bastante bien. Dios. Los hinchados tienen esporas de ácido. Pero eso no sonaba hinchado. No sé por qué se enfrentan, pero que se maten entre ellos. Coincido. Hombre. Pues sí. Quizás saber por qué se enfrentan estaría bien saberlo, pero que si se matan entre ellos, pues genial, fantástico, ¿no? Mis favoritos. ¿Cuál es el plan? Por allí hay otra escalera. Vale. ¿Y qué hago? ¿La alcanzamos? ¿Qué la pasó? ¿Desde este otro lado y tú me la tiras? ¿Cómo lo hacemos? Espérate. Suelta eso, hombre. Además, a veces te acabas encontrando cosas interesantes, bastante interesantes. Aquí nada. Aquí cadencia de fuego me quedaría por mejorar. La cadencia, si cuesta 40, hemos triunfado, ¿no? Míralo. Me ha quedado una piececita. Pues de lujo, ¿no? Por el culo te la estrujo. De lujo, de lujo. Ya está. No hay más que hacer. No, no, si es que aquí no hay paso. ¿Cómo se lanzaban las cosas? Se lanzaban... ¿como cuando vas a disparar? Sí. No, pero así no vale. Porque se va a ir al garete, al vergote esto. Tengo que intentar engancharlo a algún sitio para que podamos pasar. A ver, tiene que haber una forma de atarlo. Bueno, ¿y si lo ato a una estructura de estas que están un poco más arriba? Pero... yo qué sé, tío. Aquí arriba, ¿no? Lo lanzo por aquí arriba, por ejemplo. Vamos a ver, que no me deja. Lo lanzo por ahí arriba, ¿no? Ok. Y ahora subimos desde abajo. Vale, pues perfecto. Ah, Pepe y yo, gracias. Sí, al final lo vi. Lo vi, lo vi, lo acabé de ver. Porque digo, claro, me puedo subir a la tubería. Y luego saltar para el otro lado o hacer algo, ¿no? Pero llega... no llega, capulla. Espérate, espérate. Que me tengo que mover. ¿Cómo se tambaleaba uno? Bloqueabas de aquí, ¿no? Sí. Bloqueabas ese botón. Venga, dale caña a Eli, que tú puedes. ¡Epa! Y ese culete. ¡Vamos! Así me gusta.
La escalera está... Uf, falta un cacho, ¿eh? Falta un cacho de escalera, tío. Pero se puede saltar. Porque, vale, la escalera está rota, pero he intentado saltarlo. No, no, no. Olvídate. Uf. Venga. Mogollón de cosas. ¿Cómo voy de vida? No me hace falta. Claro, y esta puerta está llena de historias. Así que para pasar lo llevamos un pelín jodido, ¿no? Pelín complicado. Ah, mira. Espera, que... Si es que no puedo utilizar nada, ¿no? Está todo a tope. No, olvídate. Mira, por aquí. ¡Otro tan valiente! ¡Hay que irse! ¡Sí! ¡Comeoslos! ¡Comeoslos! ¡Cabrones! ¡Te tengo! ¡Mierda! ¡Vamos, vamos! ¡Hostia! Me cago encima, ¿eh? No se tira por aquí. No sé que haya algo para coger. Es jodido, ¿eh? No puedo pasar. No puedo pasar por ahí. No me deja. Uf. Un temita esto, ¿eh? Oigo bichos, ¿eh? Hostia, ese bicho es gordo, ¿eh? ¿O no? Pues no sé por qué la otra no apaga la linterna, la cabrona. ¿Qué pasa? ¿Que solo la mía? Joder, pero ha sido culpa de mi compañera. ¡Hola! No me jodas, no me jodas. ¡Corre! ¿Qué haces, hijo de perra? Si es que ha sido culpa de la colega. Las que lías, tío. ¿Pero cuántos hay? ¿Qué me estás containing, tronco? Hijo puta, chaval, la que has liado tú, ¿eh? A ver si te controlas. Que les jodan a esos capullos. Pero si es que... ¿Te han dado? Me la ha liado. Estoy limpia. Me la ha liado la cabronaza. Tambaleantes. Mira qué de ojos que tiene en la espalda. Sí. ¿De dónde salen los tambaleantes? No lo sé. Pero dan mucho asco. No me digas. Tambaleantes. ¿Cómo puede haber nuevos infectados? Yo les iba a llamar los ojetes. No sé por qué, ¿eh? Parece que tiene tomates aquí. En vez de ojos. Los ojetes. Cuidado que son feos, ¿eh? Son los zombies gordos. No me ha llevado tanto al final, ¿eh? No me han costado tanto. En el 1 era como un poco más durete esto, ¿eh? Solo mantenimiento de emergencia. Por favor, sigue los nuevos protocolos de Fedra. Tu supervisor will have all... Ah, vale. Ah, todas las últimas...
to date manuals and safety. Vale. Para mantener los manuales al día y la información de seguridad. Y todo eso. Cuesta encontrar balucas de lo tocho. Pero bueno, es verdad, tengo bombas. La próxima vez tengo que tirar alguna. Que no gasto nada yo, ¿eh? Ahí de agarrado estoy. No me acuerdo ya, como no me suelen hacer. Como, bueno, no me suelen, es que no me hacen falta porque tengo todo a tope. Todo a tope. Venga. Vamos a entonces ver si podemos. No sé, coger algo. Mira esas quemaduras de ácido. No, gracias. Sí, tendrá zonas más difíciles que el 1, pero de... A ver, ahora mismo es bastante sencillo. Veamos a dónde conduce. Y tiene lo suyo, que tenga zonas más complicadas y tenga más zombies, tenga más bichos, tenga más de todo, ¿no? Porque tiene que ser más impresionante. Yo creo que ese juego es bastante más impresionante que el 1. Casi está. Vale. El 1 pues era una aventura más pausada, más intimista. Entre él y Joel. Estuvo chulo, está muy bien. Es una buena forma de comenzar una historia y luego sacar un segundo Parece título, despejado. Pues un poco más movido, ¿no? Hasta como este. Bien. Creo que es todo un acierto. A pesar de que haya gente que lo odie, yo de momento no sé hasta qué punto lo odiaron ni por qué. Habrá gente por lo que ocurrió con Joel, pero de momento yo no veo nada forzado, nada raro. Va lentito. No, esto no va. Va a su ritmo, pero va bien. O sea, tiene un tempo que no es para nada incómodo. Y se hace bastante entretenido porque vas avanzando poquito a poco, pero quieres también saber qué ocurre. Quieres acabar sabiendo qué ocurre después. Y de mientras, pues si exploras, vas mirando cositas, pues vas descubriendo textos que te cuentan un poco qué pasaba entre ciertos personajes de las facciones. Así un poco, pues algo más sencillo, ¿no? Pero dirás que no. Pues se agradece un poco para entender un poco más algunas cositas. Vale, por aquí era. Lo que pasa que es para coger, bueno... Unas cartas, eso está bien. Las piezas, que eso también está bien. Y lo demás como que no lo puedo llevar. Me sobra. Había una nota aquí, ¿eh? ¿O qué es esto? Un muñeco, ¿no? ¿No se parece a la mujer de la pintada de los Scar? Sí. ¿De los Scar o de los Oscar? ¿Por qué crees que los llaman Scars? Después de la mierda de hoy, creo que no quiero saberlo. Ni yo. Bueno. Pone dejar, pero en el fondo me lo llevo, me lo meto en el bolsillo, ¿eh? Pues es que no me hacen falta ni ganchitos. Ganchitos con Coca-Cola. Llevaré una cuarta parte del juego. Hostia. O sea que para 10 días de directo y 12. 12 días de directo, en principio, hay. Podría saltar allí, me imagino, vaya. Lo que pasa es que no me quiero yo ir o quiero hacer algo hasta que no... Claro, hay unos bidones ahí. Quieras que no, por ahí olvídate. De otra manera. Me gusta tu optimismo. Siempre hay otra forma. Lo que pasa es que si salto luego podré subir... Espérate. Voy a mirar bien. Eli. Sí, sí, sí. ¿Qué? Ya voy. No seas pesada.
Necesita una combinación. Va con combinación. 5, 5, 5, 5, 5 por el culo te la hinco. Ah, o sea, son números en orden. Atrás, atrás, si no la sé. A ver, ahora que veamos una pista. Y en cuanto tengamos la pista, le damos caña. Aquí está aquí. ¡Ey, Dewey! ¿Te has olvidado la combinación otra vez? Píllame un refresco y te la digo. V. Hijo puta. La combinación es 152. Y faltan dos números. Vale, basta de pistas. Si no puedes resolverlo, no estoy con el hombre adecuado. Disfruta, V. 152. Y bueno, dos intentos. Vamos a ver. O 34 o 43. Supuse que era esa. ¿Cómo lo has hecho? Magia. Eres la mejor. Claro que sí, joder. Somos la hostia. Un arma nueva estaría guay, ¿no? Bueno, aunque no sé, ya hay suficientes. Si es que realmente voy hasta los ojos de cosas, ¿eh? Por aquí. Que sí, que sí. Que ya sé que hay que saltar, hija, pero había que mirarlo todo. Ya verás como la otra va con la linterna con todos los cojones, ¿eh? Y nos ven. Y yo sin ella. Bueno, pues que me coman el Nabucco. Decirlo más. ¡Oh, tío! ¡Hola ahí! ¡Sígame! ¡Toma ya, hombre! ¡Cómo corre! ¿Ya está? Ya está, ¿no? A la barbacoa, chaval. A la puta barbacoa. Estoy lista para salir de aquí. Y yo... Vamos a mirar a ver si hay cosas para coger, ¿no? Es lo suyo. Ahora por lo menos pues voy a fabricar lo que ha gastado.
reponemos. Ya podemos coger todo lo que haya por ahí. Ha estado bien como las hemos quemado, ¿eh? Ha estado guapo. Estamos bajando más. Yo creo que voy por el camino que tengo que ir y no he observado todavía todo. No sé. No, pues no se puede salir por aquí. Pero sí igual por este lado. No, no, lo estoy haciendo bien. Estoy mirando donde hay que mirar. Para no dejarme nada. ¡Yeah! Vamos ahí. Pero te las dan de una en una, ¿eh? Te dan las balas de una en una. Las buenas te las dan de una en una. Son unos cabrones. Se me están cayendo los moquillos, ¿eh? Se me están cayendo los moquetes, chicos. Dadme un segundo que vengo ahora. Se me están cayendo los mocos. Y me doy cuenta que tardo mucho en ellos. En el baño, es que una cosa es darse una ducha y otra una duchaja. Pero bueno, oye, si las disfrutas, está bien, ¿eh? Ah, ¿te refieres? Pues no sé, tío. Yo qué sé, usa el desatascador. Ahora vengo. Dadme 3 minutitos. Vale, vengo ahora. Me refiero a cagar, tío. Yo pensé, claro. Había leído y me había imaginado otra cosa. Sí. Joder, pues come más fibra, macho. Hay que comer un poco de fruta, quizá moverse, caminar un poco más, a lo mejor. O si no, pues yo qué sé, deja de comer madera. No, hombre, a ver, las manos hay que lavárselas siempre, ¿eh?
La verdad es que tardé por otra cosa. Así ha sido cagadaja. Ha sido de fedaja. Hostia, pues echar troncos enormes y duros, yo de pequeño, porque comía como un animal. Bueno, como bien también. Pero no debe ser bueno, ¿eh? No, no es bueno. En realidad. No es bueno, no es bueno. A ver ahora que me ubique, ¿dónde estaba? Hostia, además acierto. Estoy haciendo la coña y además acierto. Vale, a ver. Ya. Si no digo que no, hombre, pues te apetecía, pues bien por ti, tío. Hay que darle placer al cuerpo algunas veces, ¿no? Hay que hacer caso al cuerpo, a lo que te pide. Station Axis. Sí, no sé que estos cabrones. Listo. Les dé por querer entrar. ¿Qué coño ha pasado aquí? Una especie de accidente de tren. Gracias, Sherlock. Ya. Muy obvio. Diría yo. No hay nada, tío, no hay nada aquí. Ocho. Bueno. Ocho pasillitas. Ya me faltan menos. Joder. Me pregunto hasta cuándo siguieron tras el brote. Veo luz ahí arriba. Joder, pues que vamos a tener que meternos por otro lado. Sí, por aquí arriba. ¿Dina? Ya. Voy. Nota. Jules. Vale. Vamos a girarla. Hola, Jules. Aún guardo la esperanza de que vengas. Es increíble la cantidad de infectados que hay aquí. Estoy empezando a admirar a Zachary. Lucha cuerpo a cuerpo con firmeza y puedo oír cualquier cosa que repte en la oscuridad. Te juro que es como un murciélago. Además, reza todas las noches por su padre enfermo y se une a mis oraciones por la gente a la que quiero y echo de menos, sobre todo a ti. La frase que Zachary no deja de repetir, que ella te guíe, es lo que me viene a la mente cada vez que me pregunto qué será de ti. Puede que haya algo o alguien superior que nos vigile. Empiezo a sonar como un fanático religioso, ¿no? Así que ella te guíe, Jules. Que tengas un rápido y seguro viaje, Gray. Bueno, pues hemos encontrado una nota de uno de los supervivientes. Y a ver. Más salud, exacto. Bueno, no, más salud, que los botiquines curen más. Nos acercamos a la luz. O sea, que nos acercamos a salir de aquí de una puta vez. Vaya, suena bien, ¿eh? ¿Pastillas? No. Vaya, que había visto algo azul ahí. Oye, vamos, te ayudo a subir. Sí. ¿Qué pasa? ¿Me pongo abajo? Me meto un ostión. Venga. Que me salta los dientes, ¿eh? Venga. Sigamos. Casi estamos. Te sigo.
Todo lleno, tío. Todo lleno. Pero luego no tengo suficientes balas. ¡Quita! ¡Quita, bicho! Pero pegarle una puñalada, no gaste palas. Bueno, hay bastantes. Eli, ahí no tu se máscara. Se ha roto. Ten, la compartiremos. No pasa nada. Eli, para. No, Eli, no me puede infectar. No me infectaré. Soy inmune. No estoy tosiendo, ¿ves? Joder. Dina. Mierda. ¿Puedes correr? Sí. Hostia. Sí. Vamos, joder. Ya. Corre. Me cago en la puta. Quita. Ahora voy yo el último. ¡Eli! ¡Estoy aquí! ¡No bajes el ritmo! ¡Puta! ¡Hijo puta! ¡Por aquí! ¡Deprisa! ¡Corre, corre! ¡Pero corre! Se ha quedado atascado. Se ha quedado atascado. La puta que lo parió. Se ha quedado atascado. ¡Por aquí! ¡Deprisa! ¡Joder! ¡Derecha! ¡Venga! ¡Hostia, que casi me coge! ¡Corre, coño! ¡No! ¡Dina! ¡Levanta! Yo o ellas, porque ya no me he dado cuenta. Pero joder. Oye. ¿Y si descansamos en ese teatro? Oh, eso suena de puta madre. ¿Estás mejor? Me dejan avanzar hacia allá, ¿eh? No puedo. O sea, ¿está dibujado? Sí, la lluvia y todo. Es que se ve fenomenal. La verdad es que es muy disfrutable. Mira cómo cae. Mirad cómo cae. Con el viento y todo. Está guapo. Bajar por aquí no, ¿verdad? Claro que no. Falta poco. Te tengo. A ver. ¿Estás? Vamos. Parece pesada, ¿eh? Joder. Se está haciendo fuerte, ¿eh? Vamos. Mira, eso es mejor forma de cerrar una puerta. Así cuesta más abrirla. Se van aprendiendo truquitos sobre la marcha. Eso está bien. ¿Me dirás qué pasa contigo? ¿Qué pasa conmigo? La trata bien, claro. En el fondo, pues... Te he visto respirar esporas. Está enamorada de ella.
Ya te lo dije. Soy inmune. Vale. ¿Eres inmune? Venga ya. Me mordieron ya hace mucho. ¿De qué cojones estás hablando? Cuando tenía 14 años, el tatuaje, joder. Entonces, ¿la abrasión? María y Tommy y Joel solo lo saben ellos. Bueno, lo sabía. Joel lo sabía, ya no lo sabe. Bueno. Por desgracia. ¿Y ahora tú? No puedo infectarte si eso te preocupa. Aunque tampoco puedo hacerte inmune. Venga ya, di algo. Joder. Cualquier persona diría, qué de puta madre, ¿no? Pero ¿por qué no me lo has dicho antes? Ya está. Creo que estoy embarazada. Tranquila, no es tuyo. Buenas, Jordan. Se te echaba de menos, que lo sepas. ¿Qué vamos a hacer? 3 horas para llegar, vaya. Nada. Necesito descansar. Tiene que ser de coña. ¿Desde cuándo lo sabes? Tuve un retraso hará unas semanas. ¿Unas semanas? ¿Pero cómo pudimos haber vuelto? No sabía que... No estaba segura, ¿vale? No quería ser un lastre. Pero ahora sí lo eres, ¿no crees? O sea, que tiene un hijo con el tío este. Y se le echa encima a... ¡Buah! Vaya, vaya. Jesse le hizo un bombo, exacto. Vaya culebrón. Voy a comprobar que esté todo despejado. Tú descansa. Eso sí que ha sido jodido, y no descubrir que la otra es inmune. El palo ha sido más bien para Ellie. Vaya movida, ¿eh? Mira, ya está dormida. Joder, pues tanto le preocupaba, ¿eh? Vaya tela tú, ¿eh? Aquí le dan que no veas tú, que parece el instituto o la universidad. Luego, claro, no saben de quién es el niño. Bueno, porque Eli no la puede dejar embarazada. Aquí se vale todo, ¿eh? Todos con todos, ¡venga! ¡Jódelo todo! Mira, no se veía antes que hubiera carta aquí. ¿Ves? Joder las cosas es bueno. Pero cógelo, coño. Que no cuesta nada. Rompe esto. No puede. Tijeritas. ¿Dónde puedo usar tijeritas? Tijeritas. Nada. Pues unas pastis. 8. Hombre, de 8 en 8 está bien ya, de 8 en 8. Cuesta conseguir, pero explorando bien, las cosas salen. Para las escaleras. Es un dramón, es un dramón. Es para marujotas esto, ¿eh? Es para marujas. Vale, ok, Cristian.
Pues imagínate. Joder, también. Pues ya sabes que si un día lo conoces, no toques su teclado, ni juegues a los juegos con sus cosas. ¿No lo has pillado? Embarazada. Joder, embarazada. ¿Cómo se puede ocultar algo así? Qué joderse, ¿eh? No saltes, no saltes, que no hace falta, que ahora voy. Voy a mirar antes el resto. De septiembre. No van a volver. O los han emboscado o me han abandonado. No es culpa mía haber enfermado, al menos ya no tengo fiebre, pero me muero de hambre. Supongo que podía buscar comida en los edificios cercanos y después intentar contactar con alguien por radio. 15 de septiembre. Llueve a cántaros, así que al menos no me moriré de sed. Lo malo es que hace que haya cortes de luz continuamente así, que complica lo de usar la radio. No. No qué. No, aunque no me responde ni el tato. Los lobos no pueden haberse cargado todos los puestos de escucha de Fedra. ¿Qué va? Tengo que seguir intentándolo. 16 de septiembre. He soñado que se reían mientras yo me desangraba lentamente por una herida de bala. Me desperté hace una hora y sigo temblando. Necesito un cigarro. Normal sería que hubiera alguien, algún paquete escondido en el maldito teatro. Pero se ve que en este no. 19 de septiembre. Se ha vuelto a ir la luz. Voy a subir al tejado a ver si puedo arreglarlo. Ok, y ahí nos dan las pistas, evidentemente. O sea, el juego te muestra continuamente lo que tienes que hacer. Pasa que si estás haciendo streaming igual a veces se te va la olla, pues puede que tardes un poco más. Pero si estás atento, a poco que estés, el juego te dice lo que tienes que hacer en todo momento. Y bueno, no digo que esté mal, ¿eh? Está bien. Desluf. Ea, otra cartita. Joder, hay un montón de coleccionables, ¿no? Cromos de estos. Lleno. ¿Puedo utilizar algún? No, no puedo. ¿Serán las cosas de ese tío? Digo yo. Aquí nos lo explicarán. 4 de septiembre, Pérez, Green, Adams y yo llegamos al puesto de escucha hace 2 días y de momento todo bien. Los lobos aún no han venido por aquí, los lobos se han apoderado de la ciudad. Nosotros escapamos de la sede de pura chiripa. Torres, Ward y el resto ya estarán muertos. Acamparemos aquí, agradezco seguir con vida. 6 de septiembre, no pego ojo, tengo fiebre, estoy ardiendo, no hay medicamentos, he buscado por todas partes, solo nos quedan los uniformes que llevamos puestos. Tampoco conseguimos contactar con nadie por radio. ¿Cuánto salimos de allí con vida? 7 de septiembre. Sigo con fiebre. No tengo ningún corte profundo, así que no creo que sea una infección. Bueno, a ver si sí son infecciones, pero no infección por el hongo este. Los otros van a esperar a que caiga la noche para ir por medicamentos para mí al hospital y suministros para donde quiera que vayamos después. Son buena gente. 10 de septiembre. ¿Por qué tardan tanto? Ese Porque tío están estuvo aquí hace muertos. tiempo. Porque están Espero muertos. que no haya nadie más. Porque están muertos. Amigo, están muertos. Cuando me limpio con las cortinas. Eso viene de un chiste, ¿eh? Con los juegos de From. Puede ser, algunas veces, sí. Puede ser. Habíamos quedado en que aquí lo habíamos cogido todo. No, espera, claro, no hay señal.
Parece que no tiene corriente. No, hombre, a ver, fumé un cigarro nada más con Sekiro. No fumé más. Tampoco me puse hasta el culo, ¿eh? Pero es que últimamente he pasado estrés por más cosas. Cosas personales, tíos. Vamos a ver. ¿Estás quemado? No se te da bien la electrónica. No, no, no. Ahí está tieso. Bien no se le daba, ¿no? Claro, ¿y entonces ahora qué? No, no he jugado Ghost of Tsushima todavía. A ver, tengo Play desde hace poco. Voy jugando lo que vais viendo. O sea, nunca antes he jugado cosas de Play 4 y Play 5. Es ahora cuando lo estoy jugando, así que lo que vayáis viendo en el canal. Y no tengo tiempo para jugar otras cosas mientras no lo veis. O sea, quiero decir, cuando... Normalmente, oye, alguna vez igual me puedo dar un homenaje un par de horas solo. Pero normalmente, si no estoy en directo, no estoy jugando a nada. Estoy haciendo cosas del trabajo, etcétera, etcétera. A este le damos una patada a esto, ¿no? Y que baje. Bueno. Parece que no nos deja. Lo tengo en la mitad donde lo recomendaba el juego. No he tocado ni para abajo ni para arriba. O sea, más fácil nunca. Nunca lo juego más fácil de lo que se recomienda. En todo caso, a veces le subo un poco la dificultad. Y en este caso lo he dejado como venía. Como venía. Yo creo que hay 5 dificultades, pues en la del medio, ¿no? ¿Qué ha dicho? Porque es que no estaba atento. ¿Qué dijo? Hombre, le tengo ganas. Me apetece Ghost of Tsushima, así que algún día llegará, pero tengo que decidir a ver en qué orden todo. Es que ya me doy cuenta que después de un tiempo hay unos cuantos juegos, unos cuantos, ¿eh? Claro, tenemos las llaves, joder, que ahora las tenemos. Y son un puñado, hay un montón de horas ahí para darle caña a juegos que no he podido jugar anteriormente, pues por el tema de Sony, etcétera, ¿no? Que eran exclusivos y tal. Y ahora me las voy a poder dar gordas, pero claro, no quiero que me entre la ansia y el agobio tampoco. Poco a poco voy y ya me he jugado algún juegazo y estoy en ello. Bueno, como empiece la función ahora, ya veréis. Mola. Ya no es ilegal. The Sick Habit con Brick Shit Houses. Teatro Pinnacle.
9, 14, 13, vale, $25 en la puerta. La recaudación se destinará al centro infantil de Seattle. ¿Y qué más pone por atrás? Programa de The Sick Habit. Settle for less. Who can say? Once more unto the bridge. Hideout. Running towards my problems. Possession. The light. Out to minds. Of two minds. Y Armstrong and Holly, pues en el bis. Y QED. Pues vamos a darle. A ver qué es lo que pasa aquí. Miedo me da, ¿eh? Miedo me da porque va a pasar algo chungo. Qué miedo. ¿Qué va? Sí, pero Spider-Man no me gusta, ¿eh? No, más canciones, no. Luego mañana me va a decir, bueno, en cuanto acabe el streaming, en media hora va a poner coincidencia de música con copyright. Versión de... Y luego pone compartiendo ingresos, si son versiones. Compartiendo ingresos, y digo, va la mitad para alguien y la otra mitad para mí. Y digo, pues si es una miseria ya lo que saco por las visualizaciones de los streamings, pues ya quítame la mitad, cabrón. Yo prefiero arañar yo. El hombre que araña. Pues igual debería bajarle sonidos, ¿eh? No lo estáis oyendo, ¿eh? No lo estáis oyendo y así, pues nadie sufre. Sabéis qué canción es, ¿no? Vale, ya está, ya podéis volver a oírlo. Espectacular, ¿eh? Cómo sonaba. Lo he tenido que volver a quitar. Tres años antes. Qué mal. En cuanto se te haga callo, tocarás como si nada. Sí. Vale, vamos. ¿Ya está? Sí. Mierda. Ah, coño, pues mira. Aquí vale, teníamos 16, ¿no? ¿Quieres estropearte la sorpresa? No sé. Claro, iba a decir, la miramos por delante y más o menos averiguamos la edad, pero sigue más o menos. Anda, déjalo. No igual. Te lo pienso decir. En cuanto a gusto, bueno, se refiere y tal. ¿Es un elefante? Tres años antes. No sé si esto estaba pasando cuatro años después o cinco. ¿Descapotable? No lo vas a adivinar. ¿Es un perrito? ¿Son un porrón de gatitos? ¿Una camada? O un porrón más andar de calimocho. O un porro enorme. A ver qué le tiene de regalo. Ten cuidado. Lo tengo. ¿Qué pasa? ¿Que su cumple? ¡Ah! ¡Qué cabrón! ¿Qué coño te pasa? Tendrías que verte la cara. ¡Por poco me ahogo! ¿Qué vas a ahogarte? Tienes problemas de confianza, chica. Tú ríete, carcamal. Ya verás. Que es verdad que decía que no sabía nadar. Eres lo peor. No seis bestias. Cada vez nadas mejor. Acuérdate, no basta con zarandearse, tienes empujar que... Empujar el agua con todo el brazo. Bla, bla, bla.
Me alegra que se te vaya quedando. ¿Qué ha pasado? Ah, que me he suicidado. ¿Pero qué dices? Eli, si sé nadar. ¿Ves ese ciervo? ¿Dónde? Lo ves justo ahí, mira. Sí. Lo veo. ¿Sí? Parece... Toma. ¿Cómo sienta? Jódete. Te refresca. Pero no es tan divertido cuando te empujan, ¿eh? Bueno, lo cierto es que había que pasar nadando por aquí. Y le hacía falta una ducha. ¿Estás cabreado? Sí, estoy muy cabreado. Venga, vamos. Zona de Malonisaurus. Llevarte hasta Marlene no fue gratis, Eli. A ver. Chicos, hay que bucear por ahí debajo. ¿Cuándo sale la suegra de Pepeillo? Sí, no hay problema. Yo quiero ver a la suegra de Pepeillo. Todavía queda, me parece. Me había dicho que eran unas 15 horas o así. ¿De historia de sexto que quiere disculparse por ser un capullo integral? ¿Cómo dices? Mi colega y yo discutíamos cada vez que llamaba terroristas a los luciérnagas. Nos castigaban mucho. Deberías aprender a no irritarte tanto por lo que la gente diga. Cuesta si son unos capullos. Reitero lo que he dicho. ¿Habrá algo debajo del agua? ¿Alguna cosita? ¿Unas zapatillas nuevas? ¿Pero cuántas tienes? No las suficientes. Hostia. Y eso en un mundo, pues, devastado. O sea, pero sigue siendo todo un poco, pues, como siempre. Bueno, entre comillas. Vale. A la mierda, me he cansado de adivinar. Bien. 12 o 13 horas. ¿Es una colección enorme de cómics? Trae nostalgia. ¿Una colección nueva de DVD? Sí. ¿Sí? ¿Qué? Sí. Y punto. Una colección nueva de DVD. Dicen que son un puntazo. Los Laserdisc. Le estoy haciendo la púa. Vamos a mirar por aquí. Supongo, y parece que... Un banco, tío. Joder, Joel. Hemos llegado. ¡Madre Hostia mía, puta! ¡Es un dinosaurio! Sí que lo es. ¡Joel! Sorpresa. Es un tiranosaurio. Es un tiranosaurus rex que tiene las patitas delante cortitas. Dinosaurio. Sí, es un tiranosaurio. King of the Titan Lizards. ¡Es enorme! Súbete por la cola. A ver, ¿se puede? Anda, coño. ¿Qué estás haciendo? Ten cuidado, Eli. ¡Me estoy subiendo a un dinosaurio! Sí, ya lo veo. Pero haz el favor de no caerte. ¡Mírame! ¡Estoy sobre un puto dinosaurio! Sí, pero hay que tenerlos bien gordos porque la hostia es guapa, ¿eh? Baja con calma. Hostia puta. Está muy loca esta niña, ¿eh? ¿Va a saltar? Me cago en la puta, venga. ¡Oye!
¿Has visto eso? Sí, lo he visto. Me huevazos, ¿eh? Pasada. La pasada es que no te hayas partido la crisma. Ah, ha sido una pasada. La polla. Hombre, siempre puedes saltar por ahí, ¿no? El Museo de Wyoming. ¿Qué es esto? Exhibición de ciencia. Entrada. A la exhibición. ¿Es de dinosaurios? Sí, es un folleto. Vale. Como lo que venían antes en los videojuegos, que también venía, se llamaban manuales. Ahora no viene nada. Míralo. Ahí está, el Bichisaurus. Me puedo sentar, por lo visto. Algo ocurrirá, ¿no? Hola, lo siento, no hay dinosaurios disponibles. ¿Qué estás haciendo? Oh, espere, parece que tenemos a uno. Hija puta. Joel, es para ti. Muy graciosa. Es buenísimo. ¿Lo pillas? ¿Eres qué viejo? Perra. Lo he pillado, sí. Qué vale. Perra. ¿Por qué se empeña a veces la gente que es un poco más joven que nosotros, ya a mi edad, en tocarnos las pelotas con esas cosas y llamarnos viejos y decirnos que somos viejos y ahí todo eso? Que igual lo hemos hecho todos, pero no se dan cuenta de que el tiempo pasa rápido. En realidad, es un Dinonicus. Seguro que son velociraptores. Se parece, ¿eh? Al velociraptor. Nos lo llamaban así en una película en la que salía. Sí. Jurassic Park. Y Jurassic World. Exacto. Y este es el gorro de Indiana Jones. ¡Ja, tío! ¿Quieres probártelo? Pues no. Tú te lo pierdes. Unos huevitos de dinosaurio. Merchan chulo. Merchan friki. Mira qué guapo, ¿eh? Compsognathus. Estos también salían en Jurassic Park. Compsognathus. Vaya nombre para estos chiquitines. Sí, se te echarían encima. ¿También salían en una peli? La verdad es que sí. Seguidor del canal fijo, ¿eh? Hicieron una segunda parte. Sí. No era tan buena. Exacto, eso es verdad. Mira, es como dejan caer, ¿eh? Esto es para Morse, ¿no? ¿Qué pone ahí? Giants of the past. Gigantes del pasado. Step back through time to over 65 million years ago, etc. Triceratops. Estos molan mucho, a mí me molaban bastante. ¿Otro que trepar o qué? Joel, mira. No, míralo. Es un dinosaurio con sombrero. Es un sombresaurio. Sí, sería suscriptora. Ha sido muy malo. Hola, este tenía el cerebro del tamaño de una nuez. No, imposible. Parece que los dos tenéis algo en común. Me parto. El estegosaurus, este me molaba pila también bastante. Pero es verdad que eran bastante tontitos. La mayoría de los dinosaurios eran herbívoros, pero había grandes predadores por ahí. Triceratops. Al menos reconozco a uno. Dimetrodón. Este os sonará también, ¿no? Depredador alfa. ¿Qué es un depredador alfa? Pues de los que estaban arriba. ¿Qué tipo de depredador? Pues no lo parece. ¿Te referías a mí? O
no el peor, sino o el mejor. De los mejores. El nombre de Gallimimus proviene de gallina. Bah, ¿quién les pone los nombres? Los científicos. Ya, pues, qué lumbreras. Sistema binominal. Pues tiene un sentido. Capullitos. Coño, estos me suenan también. Lo que pasa es que aquí no viene el nombre ni nada. Míralos. Este, cojones. Otro sombrero. Vamos a bailar Michael Jackson ahora, joder. Pacicefalosaurus. Para Saurolopus. Alguno me suena, fíjate, pero... Fíjate en el tamaño de ese cráneo. Se parece a... Tommy. Alosaurus, el iguanodón. No lo hagas. Y el velociraptor. La luz correcta y... Bom, Tommy. ¡Hala! Este parece un pájaro. Oviraptor. De hecho, los paleontólogos creían que las aves descendían de los dinosaurios. Precisamente por el desarrollo del quiridio. Discúlpeme, señor profesor. Resulta que sé un par de cosas. ¿Qué viste en una peli? Sigue. Mira, ¿veis? Si veis las extremidades, cómo están dispuestos los huesos, como alas para volar y tal, realmente... Aparentemente decían, no sé si luego hubo algún cambio, pero las aves y los dinosaurios tenían un ancestro común y todo era por la estructura del quiridio. Se podía ver, el quiridio es la estructura de toda la parte anterior de las alas de las aves, que se estudia como una estructura así, entera, donde hay varios huesos. ¿Visitabas muchos museos? Y difieren un poco en tamaño, o algunos incluso, pues, con respecto a los mamíferos como nosotros, ya. Venga, ponle sombrero a este. Archaeopteryx. El Archaeopteryx. Sí, la verdad es que sí. Es, efectivamente. Coño, mira, Pepeillo sabe alguna cosilla de estas. El Archaeopteryx. Normal que te guste. Se supone un ancestro común, antepasado común. No me acuerdo de cuánto tiempo data. Ya hace muchos años que sabía estas cosas, pero algunos datos me bailan. Pero de todas formas, entre el Archaeopteryx y otro, se supone que hay un hueco, hay una laguna por ahí. Aunque bueno, ya sabéis, porque en paleontología es difícil tener todos los eslabones correctos. Primero, porque es fácil datar el... parece fácil, pero no es tan fácil datar el pasado. Y algunos de los huesos pues no se encuentran o están en mal estado de conservación. Y es difícil, es difícil. ¡Oh! Eslabones perdidos. ¿Sabías que esto estaba aquí? Ay, si no te gusta, nos damos la vuelta. Los pterodáctilos eran dinosaurios dices? Voladores. Pero mira, ¿los pterodáctilos tenían plumas o no? Yo creo que no tenían plumas, no recuerdo. Claro, la cuestión... Oye, Joel, adivina cuál fue el primer animal en ir al espacio. Es que cambios estructurales se fueron aconteciendo con el tiempo. No, fírmame la Play 3. Sí, en el 47. Comprobaban la exposición a la radiación a gran altitud. Volvieron vivas. Hay que ver cuánto sabes. Mándame la Play, mándamela. Lo que pasa es que igual luego... ¿Qué? ¿No? Igual luego no va con vuelta. No lo sé, me lo tengo que pensar. Es que no tengo Play 3, tío. Me falta una Play 3. Por ahí. A ver, la entrada del diario. Estoy de coña, ¿eh? No soy tan cabrón. Un día. El posible futuro. Pterodáctilos y pteranodontes no tenían plumas. Lo que os decía, lo que sospechaba. De lo que me acordaba. No tenían plumas. Claro, tenéis que tener en cuenta que las aves que vuelan pueden volar, y no todas, ¿eh? Pueden volar porque tienen los huesos
como una persona con osteoporosis, para que nos entendamos, son menos densos, pesa menos su estructura ósea para poder manejar el vuelo. Si pesas más, no vuelas. De hecho, hay aves que no pueden volar y hay aves que tenían el vuelo torpe. Necesitan tener una estructura ósea pues más frágil, menos pesada, distinta, para poder alzar el vuelo. Los murciélagos vuelan sin plumas, pero claro, ¿qué pesa un murciélago? Los murciélagos también, es verdad, son mamíferos, son diferentes. Pero mira, mantienen más o menos la estructura del quirídeo. Esa estructura del quirídeo antigua, si te das cuenta. Si no, si no sabéis exactamente lo que es, buscad quirídeo en internet cuando acabe el directo y me contáis. Vale, ¿y cómo te la firmo, tío? Ahora en serio. Aún no podemos irnos. Nos queda mucho por explorar. Mierda. Vale. Oh, mierda, vale. O sea que ya se le ha gustado, pero... Claro, ya quería marchar. ¿La nave por dentro? Venga, dime que sí. Dime que sí. Venga. ¡Hala! Ábrela. Pues qué guapo, ¿eh? ¿A qué chavalín no le gustaría pasar un ratito ahí? Y más si tu mundo se ha ido al garete. Necesitas un casco y un traje, ¿no? Vale. No me di cuenta. ¿Puedo coger el que me dé la puta gana? ¿Pero el traje no me lo voy a poner? Artefactos del espacio. Vamos a coger este. Mira, este es el estadounidense, el de Neil Armstrong. ¿Cómo mola? ¿A qué huele ahí? A espacio. Y a polvo. Después de ti. El Apolo. Sabéis que uno de los Apolos se fue a tomar por el culo, ¿no? Pero siguieron aún así con varios. El primer Apolo se fue a la mierda. No jodas. Muy bien. Vaya. Vaya. Qué cantidad tan grande de botones. Es una pasada. Vaya. ¿Te puedes imaginar que...? De repente funcione. ¡Hostia! Música con copyright. ¿Qué es esto? Vamos a disfrutarla. Es algo que me ha costado la vida encontrar. Bueno, venga, da igual. Cógelo. Que suene lo que tenga que sonar. Creo. Nos vemos en el próximo directo, chavales. A ver. Cierra los ojos. Luego lo agradecerás. El quiridio. De acuerdo. ¡Ah, hostia! La emisión de Neil Armstrong, ¿no? Me imagino que sea esa, porque además, pues teniendo en cuenta... Claro, el despegue. Nine, eight, seven... Apolo 11. Hostia, es que es muy emotivo. Poneos en la piel de él y en un mundo pues desolado, como os digo. Sigue siendo más o menos una cría, aunque haya tenido que cambiar muchas cosas y haber crecido muy rápido, ¿no? Pero hay aspectos de la madurez de una persona que está aprendiendo y creciendo y haciéndose adulta que necesitan, requieren su tiempo, son diferentes. Y el poder ser un niño, ¿no?, un día, y también poder disfrutar de experiencias del pasado
Y esos detalles son la hostia. Porque claro, tened en cuenta que ya no puedes ir a comprar la colonia de rigor, ¿no? Y hacer un regalo. ¿Te ha gustado? O hacer las tonterías que a veces hacemos. Que hay gente que es detallista de una manera y otros son a la venga, a lo fácil. ¿Entendéis, no? Esto es lo que mola. De nada, chica. Ok, Dilano. Bueno, ¿qué te parece si echamos un vistazo, eh? Me encanta. Sí, de acuerdo. Sí. Lo que sí pensé yo en este juego es que me iba a ver un poco más perdido, que iba a ser un mundo un poco semiabierto, ¿no? Que habría que hacer cosas, dar muchas vueltas, decidir varios caminos y luego volver por otro, ¿no? Bien, incluso un poco de backtracking, por decirlo así. Y no. Lo que pasa es que es largo, pero ya está. Pero sigue siendo sencillo, por lo menos de momento, la estructura y tal. Mira, además el pin ahí, cómo mola, ¿eh? Detallazo, ¿eh? Detallazo del tío Joel. Detallazo. Sí, es muy bueno. No hemos manejado todavía esto, lo que no sé si se podía. Claro, el sistema solar. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, y sabéis que hay más planetas, ¿no? Realmente, o eso decía. Aunque alguno también pasó a ser planetoide, ¿no? Porque no llegaba a la masa mínima para lo que consideraron planeta cuando le cambiaron la tipificación. A ver. Y a cualquier niño. Le hablas del espacio y de dinosaurios, todo eso, igual ahora como los tiempos han cambiado un poco. Tanta televisión, tanto YouTube, tantas pantallas, tantas tablets, pues igual es diferente, pero a cualquier niño le gusta eso, tío. Cualquier chaval. Nadando. ¡Por Dios! ¿Una vez le pegas estos sustos a otro? ¡Baja aquí! ¡No! ¡Oye, que es mi cumpleaños! ¡Deja de hacer eso! Vale. ¡Tírate de bomba! Hace 15. Hay mucho más por explorar. Venga, que tú puedes, campeón. ¡Ánimo! Aunque estés viejo. Genial. No sé si habrá algo para explorar, pero no me estaba dejando bucear, por lo cual supongo que no. Natural History Center. Súbeme ahí. Yo no sé. Yo luego abro la puerta. Muchas gracias, Pepeillo, tío. Venga, no podemos rajarnos. Muchas thank yous. Pepe el Grande le tenemos que llamar, ¿eh? Ahora la cuestión es cuándo va a saltar la alarma de esto. Vale. Porque las alertas tardan, ¿eh? ¡Ay! Muchas gracias. Hostia. Muchas gracias, muchas gracias. De verdad. Vale, malas noticias. Una mierda bloquea la puerta. Me ha hecho gracia lo que había dicho Dilano. Pero bueno, ahí para... Es un aporte, una ayuda bastante buena, vale, ¿eh? Ten cuidado. Ten cuidado tú. ¡Hay dinosaurios por aquí! Muchas gracias, fiera. Lo que no sé es por qué tarda tanto a veces. Esto. Ahora. ¡Vamos! Últimamente va un poco mal esto, ¿eh? Va un poco malito. Tanto Streamlabs, que eso debe ser cosa de Streamlabs. Animales de Norteamérica, Centro de Historia Natural. Tenemos que hacer que pueda pasar, ¿no? Porque no puede pasar. Ok. Vamos a ver. Hostia puta, ¿eh? Un arce enorme. Un alce enorme. I kill for them.
fui asesinado por ellos. Maté. Ah, no, vale, maté, joder. Es verdad. Qué tonto estoy. Maté por ellos. ¿Un bisón? Vamos a ver. Valor, colega. Sí, porque un montón de lobos. ¿Pero de qué me suena esta imagen? Esta imagen me suena de algo. Es un... Es una alusión a algo que conocemos. Podría ser un easter egg o algo así. Hombre, es típico. También es verdad que es típico lobos cazando. No cazan solos. Es una imagen muy típica. La naturaleza también. Sí, ya lo vi, ya lo vi. Este necesitaba un abrazo. Sí. Como poco. Pero a ver quién ha estado aquí. Se desquició, ¿no? Y estos son todos los pájaros, más o menos, especies pintorescas o típicas de los bosques, woodland y, vale, pájaros cantarines de los bosques de Wyoming. Este es muy chulo. Este es guapísimo, tíos. Los cuatro soldados de la puerta. Joder, me equivoqué de... Los cuatro soldados de la puerta, el último grito. Me equivoqué de botón. Pájaros de la costa. Muy guapo, ¿eh? La verdad es que tiene bastante curro. Este es el típico Ana de Real, o sea, el Anas... ¿Anas platirrincos era? ¿Podía ser? El pato, macho en este caso, que lleva el collarín. La mujer que nosotros torturamos, la mujer a la que torturamos, se ahogó en su propia sangre. ¡Hijos de puta, eh! Biomas en Norteamérica. Y aquí veis la tundra, parte de desierto, parte de bosque templado, bosque de coníferas, que es muy guapo, y el rainforest, que es toda la parte amazónica y tal, que es una pasada. Que veis aquí toda esta parte de Norteamérica y ya nos vamos a México, toda la zona de México es zona de bosque lluvioso y aquí hay maravilla, ¿eh? Bueno, México y otros países, ¿eh? Pues se va a liar, se va a liar. Me gusta el detalle de que a veces falla la... Sal, capullo. A veces falla la linterna y sacudes el mando. O sea, te la sacudes. Ahí un poquito. Qué putos animales. Los rezagados que se colaron en el campamento solo querían comida. Ah, vale, espera. Que igual no estoy pillando el contexto o sí. Da igual. El niño que corrió hacia la explosión, no pudimos detenerlo. No me jodas. Ah, mira, el típico mapache comiendo de la basura. Eso ya era un clásico en Norteamérica. La gente de la furgoneta la encerramos y los gaseamos. Palabras importantes, ¿eh? Cago en la puta... A ver qué nos puede decir la nota. Queríamos acabar con el sufrimiento. Queríamos restablecer la humanidad. Cada vez que sacrificábamos algo, los líderes repetían, merecerá la pena. Ahora nos hemos disuelto, sin nada que demostrar tras lo que hicimos. Creí que venir aquí podría despertar algo, algún propósito. A mis padres les encantaba traerme aquí. Es uno de los primeros recuerdos que tengo antes del brote. Antes de que empezasen toda la crueldad y el salvajismo, pero estos recuerdos solo aumentan mi enfado. Ya no quiero permanecer en este mundo. No puedo aceptar en lo que me he convertido. O sea que... Simplemente no pudo soportarlo y... Se acabó. Ok, aquí hay de todo, ¿eh? ¿Carábidos? Sí, carábidos, escarabajos... Mariposas, etcétera, etcétera. Y aquí en esas cajas, pues aquí tienen más clasificado, ¿eh?
Esto está chulo. Y alguno que haya bien conservado aún. Mola bastante, ¿eh? Porque al fin y al cabo, pues es historia. Son cosas que han desaparecido, que están ahí. Para saber cómo era el mundo anteriormente, ¿no? Un mundo tan cambiado. Los animales falsos. Sí, pero joder con los lobitos, ¿eh? Claro, esto es trabajo de taxidermia, me imagino, en principio. Y parecen muy reales. Ya no voy a entrar en si algunos están de acuerdo y otros no están de acuerdo en ese tipo de trabajos, ¿vale? Porque ya cada uno simplemente opino lo... ¡Hostias! ¡Un choto! Su puta madre, ha sido un jabalí. Madre que me parió. No, porque esos momentos de relax te hacen recapacitar. Estoy aquí. O disfrutar visualmente. O recordar cosas. O... Como he hecho yo. Cada uno lo siente igual de una manera o de otra, ¿no? Es algún animal. No te preocupes, Dilano. Nos vemos en otro momentito. De hecho, yo estoy terminando ya el directo, ¿eh? Estoy terminándolo porque es un poquito tarde. Venga. Guau, escuchad, ¿eh? Venga, tío, un abrazo para ti también. Cuídate. Liars, mentirosos. Estaba esperando acabar este pequeño capítulo. O esta parte. Seattle, día 2. Joder, pues... Hostia, ¿eh? Lo que ha cundido el día. Se quedó frita, pero por lo menos cogió fuerzas. Sí se la ve un poco cambiada, ¿eh? Ahora sí te fijas. Si os fijáis, sí se la ve cambiada, se la ve un poco cambiada. Pues nada, chicos, ahora... Sí que sí. Yo creo que ha estado bastante bien. Voy a mirar cuántas horas llevamos de juego. 9 horas 23 segundos. Bueno, 9 horas y 23 segundos, que no está nada mal. 9 horitas. Pues está guapo. Habrá que ir siguiendo, pero ahora os tengo que dejar, que mañana hay que seguir trabajando. Mañana, de hecho, es un día un poco más largo para mí. Quizá ya habéis visto que algunos jueves no me da tiempo luego a streamear porque llego más tarde a casa. Llego bastante más tarde. Así que si mañana nos vemos, pues ya lo siento. Si puedo, si en mi mano está, seguiremos. Si no, pues el viernes habrá que darle cera. Y ya sabéis, el día 20 sale Soldiers, habrá que disfrutarlo, tendré que ir a recogerlo, que lo tengo reservado en una tienda desde hace pues un par de meses. No, hace un mes. Y nada más, muchas gracias por todo. Muchas gracias por todo, chicos. Por estar ahí siempre y por ser los mejores. Y nada más, como digo siempre, antes de despedirme, a seguir bien, sed buenos... Y nos vemos en el próximo. Chao, chao, gente. Venga, Pepeillo, Dilano, que no sé si sigue por ahí o ya se marchó. Creo que ya marchó. Jordan. Y todos los que queden por ahí, hasta los que están calladitos. Un abrazo para todos. Y mañana, si podemos, nos vemos. Si no, el viernes. Ya sabéis, chicos. Chao, chao.